La primera es sintonía, una grata compañía. A cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes. Por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio en FM Radio tiene categoría E, entretenimiento. FB Radio 105.7 FM presenta Al Aire, tu espacio de imparcialidad, objetividad, informativo, deportivo, participativo, entrevistas, contrapunto y toda la realidad del fútbol. Bienvenidos al aire. Un minuto, bienvenidos, bienvenidas a una audición más de Al Aire, este programa que nos escucha a través de la 105.7, la FB Radio, la nueva radio de Quito. Estaremos con nuestro programa Al Aire durante 120 minutos, 2 horas, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? El deporte, de la vida cotidiana, de hechos y cosas que van por ahí. Un fin de semana con una fecha que puede ser decisiva en cuanto a dónde será la vuelta olímpica, ¿no? Si Barcelona gana Aucas con un 2-0, un 3-1, 2-2 diferencia más, muy difícil que el equipo oriental pueda cerrar como con mayor puntaje en la tabla acumulada. Aucas todavía le falta algo por llegar a la final, pero todo parece indicar que, de acuerdo al rendimiento del año, va a ser Aucas el finalista, porque por ahí la Católica, Liga Independiente, mucho menos, hasta y el Emelec, algo chiquita de probabilidades, pero algo puede pasar. También una noticia, digamos, triste, ¿no? Una noticia que ¿cómo se dice? Que da tristeza a los que somos fans, seguidores de esas personas que dejan huella, ¿no? Marcelo Gallardo, ayer técnico de River durante 9 años, ha decidido retirarse del equipo, no va a seguir más dirigiendo al cuadro de la banda roja, dar un paso al costado, seguramente tendrá propuestas del Aucas y de muchos equipos de europeos. Bien. Exactamente. También hay un amigo tuitero, hincha de Barcelona, dice, ¿les gustaría Gallardo en Barcelona? ¿Sabe cuánto ganaba Gallardo en River Plate? ¿Cuánto? Cerca de $2 millones al año. No hay equipo en el Ecuador que pueda pagarle eso al gran técnico argentino, que ojalá le vaya muy bien, sea cual sea su destino. Estaremos hasta 2 horas junto a Micaela Marín, más tarde estará Santiago Ibanco, y más tarde, si el tiempo, el tráfico y todo lo permite, también Fernando Estrada. Así que, como siempre, agradecerle a Oscar Fernando por el control, a Blancas y Negras, y doña Micaela Dayanara, muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querida Aure? Muy buenas tardes para ti, también para Oscar, que está acá en los controles. Un abrazo gigante para Santi y a Fer, que dentro de poco se nos van a unir. Y, por supuesto, a todos ustedes, a los oyentes de la FB Radio 105.7 FM. Estamos acá para compartir mucha información deportiva. Lo decía Aure, es una noticia que conmocionó a las personas que aman mucho el fútbol, y sobre todo a hinchas de River, ¿no? Tantos años el muñeco que ha estado en aquel equipo argentino, siendo estratega fundamental y vital para conseguir lo que ha conseguido con River Plate. Así que, bueno, con esa noticia también lo anunciaba el día de ayer. Yo me despertaba con la noticia el día de hoy. Y más allá de aquello, sí quería mencionar que, bueno, la Tri el día de ayer se quedó con la medalla de plata tras perder ante Paraguay en la final de la OD Sur. Y pues, bueno, también hay que darle mérito a lo que ha hecho Jimmy Brand con estos jugadores, que tenemos la lista también más adelante. Vamos a ver uno por uno a qué equipo pertenecen. También la posición de cada uno de los mismos. Y ya para hablar un poquito en el tema femenino, el día de hoy arranca ya el 13 de octubre, el día de hoy arranca
la Copa Libertadores Femenina, donde Ñañas y también Dragonas son las autoras y las protagonistas ecuatorianas que participarán en este torneo Conmebol. El día de hoy tendrá participación Ñañas, que fue la campeón, bueno, el actual campeón de este torneo, la Superliga Femenina, frente a Ferroviaria el día de hoy a las 17:15 en el Estadio Banco Guayaquil, mientras que Dragonas tendrá participación el 17 de octubre contra Palmeiras, y debe Dragonas el día 17 de octubre 17:15 también en el Estadio Banco Guayaquil, mi querido Aure. Exactamente, un torneo importante que se jugará aquí en la capital, la Copa Libertadores Femenina, que me alegra mucho que cada día, cada año, la Conmebol, la FIFA, la FEB, la Conmebol, la FIFA, en ese orden jerárquico, le dan más importancia a este deporte, que sin duda alguna debe ser el deporte con un crecimiento mayor de forma exponencial. El crecimiento del fútbol femenino es increíble. Uno ve en Estados Unidos, en Europa, en Japón, estadios repletos de partidos de fútbol femenino. Sí. Y alguna vez yo decía, conversaba con unos amigos, lo lindo del fútbol femenino es que uno ha vuelto a ver ese fútbol amateur, ese fútbol por amor a la camiseta, ese fútbol no tan táctico, no tan cerebral, no tan amarrete, por así llamarlo, y uno puede tranquilamente observar que se da esa buena camiseta con bloopers, con errores, obviamente, pero por más fútbol así, ¿no? Fútbol más 100% que en el caso del fútbol masculino, donde hay otros intereses mucho mayores que no permiten ver lo que los mayorcitos veíamos hace más de 30 años. Está con nosotros Santiago Ibanco. ¿Qué tal, Santiago? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amiga, también a Fernando, que próximamente ya se estará sumando en los próximos minutos a esta nueva audición de Al Aire por la FB Radio 105.7. A Oscar, por supuesto, también en los controles, y un gusto para toda la audiencia, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que son muy fieles, por supuesto, nos siguen a todos por todas las radios donde hemos pasado, siempre han estado ahí los oyentes. Los venía escuchando y daba la información del muñeco Gallardo y leía en Twitter un dato que me pareció interesante, y no es por compararlo, ni mucho menos, creo que no son comparables, pero con la salida de Gallardo, Pulga Vilanes se convierte en el técnico que más tiempo ha estado al frente de un equipo de Serie A en Sudamérica. Sí, puede ser. Pulga Vilanes tiene mucho tiempo al frente. Unos 4 o 5 años al frente de... Y está por batir un récord, yo voy a revisar bien qué más acuerdo, Santiago, de ser el técnico en el torneo nacional, sea Liga Pro, sea Primera Categoría, sea Serie A, que más partidos ha dirigido de forma consecutiva a un equipo. Pulga Vilanes. Sí, el récord lo tiene. Edgardo Bauza, que dirigió 193 partidos consecutivos en torneo ecuatoriano Serie A a LDU. Pero debe estar muy cerca, Pulga Vilanes. Sí, está muy cerca, muy cerca. Eso ya voy a revisar exactamente. No lo batía este año, lo batirá el siguiente año, que me imagino que va a seguir. Que va a seguir. No creo que nadie lo saca a Pulga Vilanes. Y posiblemente llegará a completar 200 partidos consecutivos de mismo club, lo cual sería una marca para nuestro fútbol. ¿Ustedes saben cuál es el técnico que más ha dirigido en Serie A de nuestra historia? ¿Pero en todos los equipos? En todos los equipos, sí. ¿Ernesto Guerra? No, eres de segundo. ¿Más partidos? Sí, más ¿en un partido. Mismo equipo? No, en diferentes equipos, o sea. Pero técnico de cualquier nacionalidad. Correcto. ¿Qué más ha dirigido aquí? Héctor Altamirano. ¿Héctor Morales Altamirano? Héctor Morales. No. Aquí está ya Mata JC. Me pasa JC el dato, ¿sí? ¿Quién? Ever Hugo Almeida, ¿no? No, Ever Hugo Almeida estuvo 3 años en el Nacional, 1 en Barcelona. Es de Carlos Sevilla Hidalgo. Ah, Carlos Sevilla, claro. Él dirigió desde el 83 hasta el 2008 de forma ininterrumpida, salvo un paso por la selección. Sí, sí, sí. Ha dirigido cualquier equipo, tiene cerca de 1000 partidos, le faltó poco para dirigir en Serie A, solo en Serie A. Si sumamos Copa Libertadores, Sudamericana, selección, superó los 1000 partidos. Pues que ¿por qué equipo no pasó Carlos Sevilla? Por un montón, Rodolfo. Haríame 3 equipos que no dirigió Carlos Sevilla. ¿Que dirigió o que no dirigió? Que no dirigió. Equipos importantes, va a decirme el Gualaceo, el Lorense y el Musurruna. Equipos importantes, que hablamos de campeones. No, que han sido tradicionales, que han tenido Olmedo. Olmedo, creo que sí. Sí, estuvo en el 2016. Sí, sí, lo dirigió Olmedo. Ahí debe, pues. ¿Ah? Ahí debe. Independiente. Independiente lo dirigió, claro. Independiente. Así también estuvo, claro, 2011. Cierto, ¿no? Que Cuenca. Uno, el Deportivo Cuenca, correcto.
Otro equipo importante. Sí estuvo en Manta también, No, Manta sí estuvo. También estuvo en Manta. Estuvo en Manta. Delfín. Campeón. Delfín, sí, pero campeón. Bueno, no ha sido tradicional, pero lo acepto el Delfín por ser campeón. Y otro equipo. Facilito el otro equipo. ¿Cuál es el otro equipo? Que le entrenó, pero no le dirigió. Le entrenó, pero no dirigió. Y creo que alguna vez hablamos de eso. Sí, lo hablamos. No, Barcelona sí está. No, Barcelona sí está. Emelec, Liga Nacional, Deportivo Quito. Ah, bueno, aquí ya me vino otro nombre de menta. Al Aucas. Aucas, claro. Al Aucas fue el 2002, 2003, si no me falla. Qué bueno que lo tenga el Aucas como equipo importante del país. Tradicional, dije. Importante y tradicional. Mencionó el Macará, en fin, mencionó. Y otro equipo, cierto, lo está pensando en la Católica. Universidad Católica. La Católica, ¿no? Hasta Fuerza Amarilla dirigió. Sí, claro, Fuerza Amarilla. Sí, lo recuerdo, claro. Sí, a sí. ver, hablemos de Pichincha, eligió Liga, al Quito, al Nacional, a Independiente, a Espoli. No. No, Católica no. No dirigió ni a Católica ni a Espoli. Ni a Católica ni al Aucas. Y entrenó con Aucas. Sí, eso sí. Dirigió en Ambato al técnico y dirigió al Macará. Sí. En orden de provincia. No dirigió al Deportivo Cuenca, sí dirigió al Olmedo. Dirigió al Deportivo Sogues también. También, 2006-2007. Sí, sí. Y ahí hizo una canallada, entre comillas, no lo de canallada. Estaba dirigiendo a la Sogues, vino una oferta en Melec, le dejó a la Sogues medio botado y se fue a dirigir al Melec. Cuando la normativa no permitía, no me acuerdo exactamente cómo fue eso. Vamos por Manabí, dirigió el Green Cross, dirigió al Manta, no dirigió al Fin, no dirigió la Liga de Puerto Viejo, en Guayas dirigió a Barcelona, dirigió a Emelec, creo que dirigió en Riobamba al Olmedo y al River Plate de Riobamba. Dentro de equipos que más dirigió, o sea, dentro de equipos que Carlos Silva dirigió, ¿no? Aquí, claro, aquí. Liga de Loja tampoco no. No, pero ya ni existe el Liga de Loja. Oiga, antes de continuar, cierto, me olvidaba, mandó un abrazo gigante al amor de mi vida, ¿no? A mi hija. Ya. Oh. Cumple 25 años, las Suquitas, que. Wow. Ya tuvo una. Ya pasó un año. Ya pasó un año, ¿no? Claro, claro, porque yo me acuerdo que le decía que Nico Chamorro le deseaba feliz cumpleaños a su hija, claro, wow. Entonces ya cumple 25 años mi hija. Está escuchando, un feliz cumpleaños, sabes cuánto te adoro, hija mía, el amor de mi vida, como siempre digo, y es la relación, debe ser la relación, no sé cuál sea más hermosa relación, padre-hija o madre-hijo. Como yo soy mujer, yo me llevo más con mi papá y puedo decir que es más lindo esa relación, también tiene el afecto, ¿no? Madre-hijo, pero es mejor creo padre-hijo. Sí, no sé, o sea, igual mi esposa conmigo se llevan recontra bien, yo conmigo nos llevamos recontra bien, pero... Pero usted también se lleva bien con su hijo. Claro, obviamente, y mi esposa con mi hija, claro. Pero es diferente. Es diferente, entonces, felices 25 años, ¿no? Como ¿qué le va a dar de regalo? Vamos a ir a comer hoy día toda la familia juntos y obviamente eso pagan padre y madre, ¿no? Entonces, y no es que vamos a comer unas salchipapas de la esquina, o sea, eligen un restaurante carísimo, entonces. Está bien, pues bueno, es cumpleaños. Un abrazo entonces para su hija. Felicidades. Muchas bendiciones. Feliz cumpleaños. Entonces, lo de Marcelo Gallardo deja una huella, ¿no? Tengo mi afinidad con River Plate, obviamente. Y yo sí creo que Marcelo Gallardo. De los últimos 50 años, no hablo de los 70 hacia atrás, debe ser el técnico con mayor huella en un equipo argentino. Tal vez le faltó ganar la Intercontinental, el Mundial de Clubes, que sí lo ganó Bianchi con Boca. Uh-huh. Pero Gallardo ha hecho un proceso largo con River, ¿no? Él toma un River recién ascendido de la Serie B, le hace dos veces campeón de la Libertadores, un campeón de la Sudamericana. Estaba leyendo el único técnico que dirigió 9 ediciones seguidas de Copa Libertadores con mismo equipo. Entre toda la huella que dejó Gallardo en River, yo sí he esperado que sea unos 3, 4, 5 años más. Pero ya este último año como que ya se agotó el discurso, ¿no? Sí. Se agotó el discurso. Y ya se veía que el nivel en River bajó. Ya no era el mismo River del que vimos los últimos años. Bueno, también River con Gallardo ha tenido la coincidencia o no de vender jugadores a muy buenos precios. A Julián Álvarez le vendió vendió en 25 millones de euros, creo que fue. A Manchester City. Entonces, el proceso Gallardo, además de dejarle logros, títulos, eso crea mucha empatía con la hinchada, crea mucha unión con la hinchada. También ha dejado recursos al poder vender jugadores a buen nivel, ¿no? Pero a la par de Bianchi. ¿O ya lo pasó a Bianchi Gallardo? Porque Bianchi también en Boca dejó huella.
dejó huella. Quizás no estuvo tanto tiempo como Gallardo, pero pues ganó, mire, Mica, varios títulos. El primer periodo de Bianchi es 99, 2005, creo, 2004, creo que es el claro, y es bicampeón de la Libertadores, tiene dos campeonatos de Libertadores. Es campeón del mundo, le ganó el Real Madrid y al Milan también. Y le gana al Milan también en penales. Claro, le gana los es dos. Es bicampeón del mundo también. Bicampeón del mundo. Entonces, obviamente, esa marca queda todavía, o sea, queda Argentina una marca registrada. 98. 98 sí, al 2004, con ¿no? Boca. Exactamente, hasta el 2003 me sale acá. Hasta el 2003, ok. Ah, entonces no es campeón con la final que le gana al Milan. Creo que sí es. Pues, ah, no, sí, sí, claro. Sí, no, 2003, sí, es, claro. Pero la diferencia, digamos, si cabe el término, Bianchi tomó un equipo ya formado, ¿no? Ya estaba ahí Palermo, estaba Riquelme, estaba el muñeco, perdón, el Delgado, ¿cómo era? El Chelo Delgado. El Chelo Delgado. Marcelo Delgado. Estaba... los mellizos, los Barros Esqueloto, el flaco Schiavi, estaba Córdoba, si no me falla, no es el Bianchi colombiano. Que lleva a Córdoba, lleva a Cena, lleva al Chicho Serna, a Bermúdez, ya estaba ese Boca formado, ¿no? En cambio, el River de Gallardo, un equipo que venía de la Serie B, Gallardo ya fue campeón en Uruguay con el Nacional de Uruguay 2013 o 2014, va a River y toma un River en formación, un River que quería levantar y volver a tener esos viejos logros. Gallardo asume, ¿cuándo asume Gallardo? Ya le digo, solo para confirmar si estuvo 2003, 2004, Bianchi y Gallardo llega a River exactamente, tenía por acá, a ver. Porque no 2014. Sé, entonces 2014. Sí gana la Copa Sudamericana, sí la gana con Gallardo. Ahí sí, estaba mi duda. Y estaba revisando un total, un global de todos los partidos que ha disputado el muñeco con River Plate, un total de 422 partidos de todas las competiciones. Ganó 227, empató 111 y solo perdió tan solo 84 partidos. Un rendimiento en total de 62.56% del rendimiento. Goles a favor 752, goles en contra 363 y el total de gol diferencia 389 el muñeco en River Plate. Y creo que el hincha de River va a tener siempre guardado en la mente esa final de Libertadores ante Boca, claro, en Europa. Eso fue en el Bernabéu. En el Bernabéu. En el Bernabéu. Sí. Entonces, eso siempre va a sacarle en cara en esa rivalidad, que ojalá que siempre sea sana rivalidad. Te gané la final. Ahí en España te gané la final. Ahí fue el Ibar tercero, el gol de River fue en la final, ¿no? Claro, el del Pitti Martínez. Claro, el Pitti Martínez también fue, le vendieron bien al fútbol. A la MLS. El MLS, al fútbol gringo. No recuerdo en qué equipo está, pero sí, pero se opacó después. Sí, yo también creí que era buen jugador el Pitti Martínez. Yo pensé que por lo menos iba a estar considerado en la selección, iba a tener más espacio en el fútbol argentino. Se fue a la MLS y se opacó. Me gustaba como Juan Zurdo, ¿no? Sí, buen jugador. ¿Lautaro Martínez de qué equipo? ¿De Racing es Lautaro Martínez? Lautaro Martínez de Racing, claro. Él juega la Libertadores 2019, si no estoy. 2018-2019. Y ya se hablaba, ¿no? Que lo estaban viendo en Europa. Claro, buen jugador el Lautaro Martínez, que va a ser posiblemente el titular junto a Julián Álvarez. O sea, si yo fuera Scaloni, le pongo a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez delantero del Mundial. ¿Y junto a Messi, esa trilogía de ataque, mi opinión personal, ¿no? Y están a la expectativa de saber si vuelve Ángel Di María, que sufrió una lesión en la Champions también. Claro, en la Champions, al igual que Messi, pero Messi sí llegaría, ¿no? Tuvo una molestia muscular nada más pequeña, pero están esperando a ver el resultado de Angelito Di María para este Mundial de Qatar 2022. Entonces, dentro de lo que es Argentina, dentro de River y esos técnicos, ¿no? Obviamente, Sir Alex Ferguson en el United, Pep Guardiola en el Barcelona, el técnico del Arsenal, ¿cómo era? Que estuvo también... Arsene Wenger, exactamente. Arrigo Sacchi en el Milan, lo hemos hablado, Tele Santana en Sao Paulo. Esos técnicos que dejan huella y una huella... Muy claro, difícil de borrarlo, ¿no? Equipos que marcan una época, ¿no? Todos los que nombró. Así es. El Milan de los holandeses, Tele Santana, Sao Paulo con Tele Santana, claro. Guardiola, el Manchester con Ferguson. Sí. El mismo, se me fue el del Arsenal. Arsène Wenger. Que fue el único técnico en la historia de la Premier League, no de la liga inglesa, no de la del fútbol. Que fue campeón invicto. El 2004-2005. Claro, 2004-2005 el escapó. Fue campeón invicto con Equipaz, con Thierry Henry, con. El otro Francisco era Pires. Pires.
Alexander Pires. El holandés de Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, un equipazo, ¿no? Sí, era un buen equipazo. Claro, dejan esas huellas. Otro técnico que dejó huellas, aunque estuvo poco tiempo, fue en la U de Chile, San Paolo. La U de Chile, ese San Paolo, esa U de Chile, campeón sudamericano, hizo una campaña espectacular, le ganó al Flamengo allá, le ganó en Santiago, le ganó aquí, la final, le ganó allá, todo eso. Entonces, son técnicos que dejan huellas. Y el hincha siempre recordará. Por ejemplo, si Aucas es campeón, César Farías deja una huella que difícilmente te van a borrar. Yo no sé qué técnico. Incluso dejó, si no es campeón. Para haber llegado a la Libertadores. Exacto. Sí, toma en cuenta que estamos en una época triunfalista, ¿no? En que ser segundo es fracaso, eso venden. Pero entonces, para el Aucas llegar a Libertadores ya es triunfo ya. Pero dirán, pero no fue campeón. O sea, jugó la final, pero no fue campeón, claro. Pero igual es que hay dos objetivos, ¿no? Claro. El primero era llegar a la Libertadores, el segundo llegar a una final, y en la final pues conseguir el campeonato, que es un plus adicional que se puede conseguir dependiendo del nivel del rendimiento de los jugadores, pero de ahí llegar a la Libertadores por primera vez en la historia de Aucas es un paso muy grande que la hinchada sí le va a agradecer a César Farías por todo lo que ha hecho también. Si es que llega a ganar a Barcelona aún más, César Farías nunca va a ser olvidado en el cuadro oriental por los siglos de los siglos, ¿no? Va a quedar el nombre marcado ahí en historia. Yo no sé, por ejemplo, qué técnico de juego hay en Barcelona. Que últimamente. Últimamente. No, en la historia de Barcelona. En general. Para mí hay cuatro técnicos. Primero, Otto Vieira, Rubén Darío Insúa, Miguel Ángel Brindisi, Guillermo Almada y se está metiendo Fabián Bustos. Esos son los cinco técnicos de Barcelona, que dejaron huella. No, pero ya, en Liga también dejó huella, en Montoya dejó huella, Jorge Fossati dejó huella, Edgar Bausa. Solo uno. Claro. Si uno tiene que elegir en ese... Con Brindisi. Con Brindisi. Por la primera final de Libertadores, creería yo. Y no, si me gusta a mí, yo estaría entre Brindisi y Otto Vieira, y me quedo con el brasileño, por una razón, dirigió más tiempo. Y tiene... Ganó más también. Ganó más. Tres títulos, tiene dos semifinales de América, el 71, 72. Y el 81, son tres. 81 no fue semifinal de América. Ah, no fue. Les eliminaron los venezolanos. 82. Dirigió. Sí, 81. Sí, sí. ¿Quién se eliminó? Ahí nace. Equipos venezolanos, sí. Venezolano San Cristóbal. Pero se quedan dos. Los dos ecuatorianos. ¿Era el Nacional el otro? 80. Campeón Barcelona, subcampeón técnico. Técnico. Y se elimina técnico también en fase de grupo. Son bolivianos. Y el 82 ganan ante venezolanos. Algo así, sí. Cierto. Pero claro, son dos semifinales de América, eso sí, 70-71 con Otto Vieira y tres títulos nacionales. Sí, esa. Y dejó esas huellas que el hincha de Barcelona vive en su historia, ¿no? La famosa lasaña de la plata. Claro. Pero fue obra de el empate ante Sao Paulo el 72 en Morumbí. Ese partido tiene una historia increíble. ¿Han leído usted la historia de ese partido? No. ¿Cuál? El empate. El empate de Barcelona ante Sao Paulo en Morumbí. Se jugó en años 32 y eran 100 años de la independencia o libertad. Creo que la independencia. Revísame en qué año la independencia de Brasil. Entonces dieron entrada gratis. Y era un estadio a reventar. Yeah. Y ahí sí sintieron presión los de Barcelona. Ese partido se suspende porque lo expulsan contra Barcelona. Barcelona aduce que hubo presión de los hinchas, peligro de agresión, bla, 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 bla. Pero fue un empate en la cancha de 1-1. Fue un partidazo. ¿Qué año independencia de Brasil? Inició, dice por acá, fecha de inicio 7 de septiembre de 1822. Pero estuvo del 21 al 24. Entonces el 22, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces era 150 años. Era un aniversario patrio de independencia de Brasil. Yeah. Y el gobierno, no sé si el gobierno nacional, el gobierno de Sao Paulo, decide conmemorar esto, abriendo las puertas para que la gente vaya gratis a ese estadio, a Morumbí. Yeah. Y empatan 1-1. O sea, entonces Sao Paulo, que también era fuerte, ¿no? A esa final llega el 72 Independiente, ¿no? ¿Versus Universitario o Colo Colo? Creo que es Universitario. ¿Sabes? Universitario es el peruano, sí, 72. Entonces, si me dice a mí, qué técnico, pero sin embargo, el mediatismo, lo que no había redes sociales, lo que no había televisión. El otro día Diego Arcos puso un video del gol de Celino Mora justo en ese partido ante Sao Paulo. Uno no tiene recuerdos gráficos de eso, ¿no? Puede decir, no, es que miren, busquen YouTube, bla, bla, está ese partido y la historia. Entonces esa huella no es tan, ¿cómo se llama? No es tan recordada, ¿no? De ese, otro día dirigió a Spencer en Barcelona, al pibe Bolaños. Al peruano Pedro Pablo Perico León. Perico León,
de esa mano sale un jugador que es, o que era histórico, bueno, es histórico en Barcelona, Juan Madruñero, que le hizo debutar a los 16 años, Miguel Ángel Coronel, o sea, una huella para los que leemos, lo hemos leído, es una huella importante. Porque si hablamos, él lo dirige a Miguel Pérez también, ¿no? Que después va, o no lo dirige. Miguel Pérez, claro. Que pero después va Nacional. Pero le deja ir también, ¿no? Claro, o sea, va Nacional. Porque le prefirió al Cacho Saldivia como back centro, entonces Miguel Pérez va al Nacional. Pues estuvo ahí, Chofre Muñoz, obviamente. Estuvo el Tapapén, el Alayón, el Arquero Puyol. Entonces son varias las cosas que dejó como marca. Como marca otro Vieira. Pero si hablamos del futuro, de lo reciente, o digamos, si hablamos de la época ya moderna, televisiva, me quedo también con Miguel Ángel Brindisi. Sí. Sí, me quedo con Miguel Ángel Brindisi. Por la primera final. La primera final. Una primera final y llamar otra cosa. Jugaba bien ese equipo, jugaba bonito. Tenía obviamente jugadores como Carlos Muñoz, tenía Marcelo Troviani, tenía Mario Saralegui, que uno podía jugar en Uquillas, ahí. Pues le faltó ese plus, ¿no? Y otro día usted cierro el pocho. Dejen de vender que les robaron la final, o sea. No, porque no. Sí, se disputó bien, ¿no? O sea, sí, pero hubo un error arbitral. Horrores arbitrales. Yo no digo que les hayan robado, ¿no? Por sí, si acaso. Pero en todos partidos va a existir eso. En Chelín, Chelquito salió un amigo de Dudu Trias, de esta historia, Edu. Bueno, pues si hablamos de robos, hincha, versión del Quito, ustedes no habían jugado esa Copa Libertadores que nos robaron la final 89. Claro, todo, o sea, un círculo, eso entonces. Lo que dice el hincha del Quito, claro. Y si uno revisa la historia, cómo Barcelona llega a la octavos de final, es raro también. No es sencillo, porque empatan. Barcelona clasifica tercero, ¿no? Claro, con Oriente Petrolero, con Destroyer, empatan en tercer lugar. Clasificaban 3-4. Y deciden jugar un partido extra, pero para eso, para que se dé ese dictamen, dicen las leyendas urbanas que Isidro Romero mandó el avión para que puedan movilizarse los dirigentes de la CONMEBOL y puedan reunirse y dictaminar el tercer partido. Entonces, ¿y si no, cómo se definía? Creo que era por goles o alguna cosa, o por sorteo, y ver alguna cosa, o sea, Barcelona entra a esos octavos de final por un tema que no estaba estipulado en el reglamento. O sea, no digo raro, entonces, pues, un acuerdo de equipos, ok, jugamos un tercer partido, juegas tú, jugamos nosotros, y listo. Entonces uno se pone ya a profundizar el tema. Yo pues sí, pero cuéntame, ¿cómo llegaste a octavos de final? No, sí, pero si hablando de la final, hubo errores arbitrales que sí, perjudicaron a Barcelona. Sí, eso es clarísimo. Sí, y como siempre, a ver, hubieron dos errores arbitrales. Ajá. El uno que Ever Ugalde salió. Y el gol anulado a Uquillas. Que era normal los arqueros salirse. Uno revise. Antes sí. Revise el Mundial 70, donde Argentina llega a octavos y final a través de los penales, ¿no? Ante Yugoslavia y ante Italia. Sí. Revisen si Goicochea salió o no salió en los penales. Como 70 o 90. No, 90, perdón. Ajá. Son ante Yugoslavia y ante Italia, creo. Sí. Revisen cómo Goicochea salió en los penales. O sea, sí, que reglamento decía que sí, pero. Y revisen la final 89, Olimpia, Atlético Nacional. ¿Cómo salían los penales tanto Higuita como Ever Hugo Almeida? Entonces, el árbitro no toma en cuenta eso, ¿no? Ay, pero está estipulado en el reglamento, ¿o no? Claro, sí, está estipulado, sí. Pero no le daban importancia, no, como ahora. O sea, era un paso el que podían dar los arqueros. Revisen. Claro. No, yo sé, pero el reglamento. Porque siempre se dijo, antes de que ponga esta reglamentación de que el arquero tiene que estar con un pie en la línea, era un paso el que podían dar. Por sobre la línea o cuando tapaban los penales. Y eso no pasó en el partido. Y de ahí el gol a Uquillas, hay imágenes, ¿no? El mismo Diego Arco subió también. Sí, ahí pero insisto, que se ve que no está en offside. Pero en offside pasivo. Creo que es de Loco Acosta. De Loco Acosta. Y en ese tiempo, insisto, el offside pasivo era discreción del árbitro. Pitar o no pitar. Claro, si me convenía a mí, no lo pite. Pero si me convenía, pítelo. Entonces, si pitaba, el usuario pasivo, ¿qué va a pasar? El de Olimpia va a decir, nos robaron. Cuando era libre discreción del árbitro, y era offside pasivo, porque sí existía, hubo la bandera levantada. ¿Qué debe hacer el árbitro? Y es discreción de él. ¿Pite o no pite? Yo no sé si se ha regulado esto del offside pasivo, porque hasta ahora hay. Vimos hace poco el gol de técnico. Claro. Eso es un offside pasivo, por ejemplo. No, participó. Pero más o menos sí. Haciendo para que pero eso se reguló en ese tiempo. El offside pasivo, bueno, ahora también, pero Artis y el VAR te ayuda. En ese tiempo era como la mano involuntaria en el área, era libre discreción del árbitro. El árbitro decía pito o no pito. Si pitaba, creo que era intencional,
amparado en el reglamento, y si no pitaba, no fue intencional, amparado en el reglamento. O sea, la decisión del árbitro Juan Carlos tuvo de pitar el offside de pasivo de Acosta, estaba amparado en el reglamento. Entonces, si está amparado en el reglamento, que te decía vos que lo fue pasivo, a discreción del árbitro, no puede hacer nada. Final y al cabo, siempre va a tener la última decisión del árbitro. Excelente, pues, si me robaron. Es un error. O sea, no es error porque está cumpliendo el reglamento. Sí, pero no, nunca participó el loco Acosta en la jugada. Sí, pero el reglamento dice que el offside pasivo, que el offside pasivo es discreción del árbitro. Entonces el gol de técnico también es válido. ¿Por qué? Porque el jugador nunca estorba a un jugador independiente, claro. Participa en la jugada. Participa y lo engaña a Ramírez. Es que no dice participa en la jugada en el reglamento. ¿Qué el dice? Reglamento dice cuando interfiera un jugador de Independiente. ¿Y aquí interfiere? Pues, porque él no tiene marca. No, pero al intentar cabecear ya interfiere que el arquero Ramírez se haya jugado. Se distrajo con la jugada. Pero pues te digo, eso será subjetivo y nunca nos ponemos de acuerdo. Tu punto de vista será que no interviene, el mío que sí interviene. Y los dos, el árbitro tiene razón en pitar o no pitar. Igual que el 90. El árbitro tenía la razón de pitar o no pitar. El pitar o no pitar estaba amparado en el reglamento. Y si está amparado en el reglamento, no hay robo. No hay equivocación. Error, para mí sí. ¿Robo no? Robo no, yo nunca he dicho robo. No, robo, equivocación. O perjuicio, ya no hablemos de robo. Perjuicio. No, porque, o sea, si hay un error porque tú no cumpliste algo. Si él está cumpliendo con el reglamento, no hay error. No hay perjuicio. ¿Dónde está el error? Si el reglamento me dice a mí que es discreción mía. Toma en cuenta vos que ese momento sin más, sin nada. Él vio al juez Dine levantado, de reojo le vio al jugador Acosta que estaba adelantado. Lo pito. He cumplido el reglamento. Es que ahí está mal el árbitro. Siempre ha recomendado, siempre, esto sigue la FIFA, ante la duda, dejar seguir eso la jugada. Eso fue a raíz del 94 esa decisión. ¿Por qué? No me acuerdo por qué, pero fue a raíz del 94 que la FIFA dijo. 94 o 98, ¿no? Uno de los dos mundiales fue. O creo que hasta más también. Así, ante la duda, por favor. Dejen seguir. ¿Cómo es? Beneficie al equipo. Exacto. Que está atacando. Ajá. Sí, lo dice. Por eso en el 90 no existía. Pues digo, ¿qué error había si realmente me hizo a mí? ¿Qué es mi discreción? Es mi decisión, pitar o no pitar. Es que eso es. Es muy subjetivo, sí. No hay error. Para mí debía validar el gol de Uquillas, porque no hay offside de quién hace el gol. Después sí, que había un offside pasivo del loco Acosta, que no participó nunca en la jugada. De hecho, si vemos el video, él se queda quieto, ni siquiera se mueve el loco Acosta. Sí, es muy subjetivo lo que pasó en la final del 90, pero para mí hay perjuicio a Barcelona en esa final. El técnico de Liga, pausa, ¿no? Obviamente. Y de Melec. Soy un de Quinteros. Quintero. El campeonato. Bueno, sí. casi, porque estuvo. Dos años bicampeón. Sí, es bicampeón y dejó encaminado para el campeonato. Bueno, él armó, digamos. Del Nacional, no sé si sea Ernesto Guerra, no sé si Leonel Montoya, no sé si Roberto Brucese. Guerra, creería yo. Sí. Vamos a la pausa, Vamos a la pausa, Mica, por favor, déme leyendo la pausa que voy a mover mi carrito. Vaya, vaya. Vamos a don Oscar Fernando y regresamos. Empieza el día pronosticando y ganando con los mejores encuentros de la Europa League en Betcris.com. Hoy tenemos al Real Betis frente al Roma, que ya estaba jugando y que está jugando, y tú puedes seguir participando. También a las 2 de la tarde el Manchester United que recibe al Omonia. Amplio favorito aquí el Manchester United, por lo que está haciendo actualmente, tiene algunas posibilidades de ganar, así que apuesta tus moneditas de fe al mejor. Nos vamos a Qatar con Betcris, sí señor, por cada $5 de recargas en tu cuenta de Betcris, tienes una opción para ganar una experiencia peluconcísima junto al profe Betcris. En unas horas más, atención, conoceremos a otro convocado de la selección pelucona de Betcris. Con tan solo $5, usted puede viajar a Qatar con tan solo $5 gracias a Betcris.com. MediGo, centro de especialidades médicas, abrió sus puertas. Contamos con los mejores médicos, exámenes de laboratorio con equipos de alta tecnología. Estamos ubicados en Carcelén, frente al complejo del Deportivo Quito. Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. En fisioterapia, por cada 10 sesiones recibes gratis una sesión de liberación digestiva, tan solo $14.99. Agenda ya tu cita, porque también tenemos masaje antiestrés de 50 minutos. Si agendan dos personas o más,
reciben el 10% del descuento. No te pierdas estas grandes promociones porque en Medico tu salud es nuestra pasión. Ya volvemos. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Cause I give you all. Escríbenos 099-57-75-442. Es el WhatsApp de FB Radio. Para estar más cerca, para que nos comentes, para que hablemos. El WhatsApp, la línea directa de FB Radio contigo. En FB Radio iniciamos pausa comercial. De 12 a 14 horas, al aire. Tu espacio en los 105.7 FM de FB Radio. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes. Lo que pasa por cambiarse de casa. Me sorprende de usted, pero que es corazón blanco. Espérame, Steve. Un abrazo gigante al primo. Bueno, vos sí conoces al primo, ¿no? El primo es el primo de Fernando Abel, y se llama Octavio Valencia, porque todo el mundo lo conoce como primo. Está en sintonía, dicen que ya va, que va a volver a la radio. Dice, hola, cuenta la historia completa del grupo de Barcelona, Sao Paulo y el otro era Independiente. El mercado en Guayaquil contra los paulistas y que se jugaba en el partido de vuelta. En algún momento conversaremos de esto más ampliamente, parte de las historias hermosas del fútbol ecuatoriano, ¿no? Y me dice, ¿y dónde dejas a Héctor Morales como técnico histórico en el Nacional? No sé. Más guay dejaron Ernesto Guerra y totalmente. Roberto Abruzzese. Y sí. Por ahí se me hizo a mí un tercero, Leonel Montoya. ¿Por qué Leonel Montoya? Porque fue el único técnico que le llevó al Nacional a la semifinal de Copa Libertadores. En la única participación en 85, ¿no? Pero le fue mal. En la semifinal no le fue mal. Le metieron en... O sea, no, llegó con opción de clasificar. Fue el primer equipo en llegar al último partido con vida de llegar a una final. Ni Barcelona 71, 72, ni Liga 75, 76 llegaron con vida al último partido. Liga no llega y pierde no. Aquí con Cruzeiro. No, pues eso fue el primer partido, el primero o segundo partido. Ah, ya. Entonces, ¿qué? El primer equipo de Ecuador con llegar con vida al último cotejo de semifinales en ese sistema que se fue hace tiempo fue el Nacional. Pero como le fue entonces, en el último partido. Pero esta es otra leyenda urbana del hincha Nacional, ¿no? Que dicen, ¿cuál? Que la mafia. Es que, ¿tú sabes ese partido? ¿Tú sabes qué? ¿La sabes la historia de ese partido? Primero, se lesionó el arquero titular, que era Milton Rodríguez, y tuvo que tapar Ramón Macías. Yeah. Si me equivoco los nombres, ayuden, por favor. Segundo, le expulsan a Lucho Granda, creo que al minuto de juego.
Tercero, por el cimiento de uniformes, no le dejaron saltar a Nacional con su short rojo, porque la América de Cali también era rojo. Algo obvio, ¿no? Y tuvo que cambiarse y ponerse short blanco. Ya. Luego, un aguacero, peor que el de ayer. Ayer fue un aguacero que quiso, sí. Peor que ese. Sí, sí estuvo. Y dicen los hinchas del Nacional en eso también de victimizarse, queriendo victimizarse, que el árbitro ejerció presión. ¿Qué presión? Porque el cartel de Cali, América de Cali, le había presionado al árbitro, no con plata, sino con la vida, lo que ganaba el América, ¡pac! Pero yo les digo, esa misma presión era que aplique en la final. Pues, digo, ¿qué va a presionar para llegar a la final? Pierde. Y pierde tres seguidas en América. No, pues. Así, entonces. Pero sí, Leonel Montoya. Tenemos mensajitos también para comenzar a dar lectura a los mismos que nos escriben a través del número de WhatsApp 09-95-77-54-42. Giovanni Martínez, que nos escribe y está en sintonía, nos dice: puntualito, señores asambleístas, saludos desde Santo Domingo, y nos envía una foto ahí que está escuchando la FB. Muchas gracias, mi estimado Giovanni, que está como siempre en sintonía de FB Radio. Por acá Charlie también nos escribe, nos dice: tenía que ir con la amarilla. Una foto acerca del estado que subimos a través de WhatsApp, donde estuvo, ¿no?, y Luis Alfonso Chango acá en los micrófonos de FB Radio en la mañana. Y están comentando sobre aquello. Willy Vázquez también: buenos días, amigos de FB. Mica, ahí también hágale pregunta sobre esta imagen a Aure, a ver qué tal le va. Dice: clubes de América que más tardaron en volver a ser campeones de liga, rompiendo una gran sequía. Y acá tienen algunos equipos. Si quieren, le envío la foto para que revise también. Hubo recién un equipo, ¿en dónde fue? No me acuerdo en qué país de América que fue campeón como a los 50 años. Cruz Azul, ¿no fue? México. Sudamérica habló. Ah, Sudamérica. Ah, pero. Cruz Azul. El Cruz Azul no fue. El Atlas fue, ¿no? El Atlas. El Atlas, sí, no, se demoró como 60 años. 72, me parece que es. Así, exactamente. Yo creo que en Sudamérica uno de los récords tiene el Deportivo Quito. Si no es uno, debe ser dos o tres. 40 años. 40 años. Claro. Mira acá, 82 años en Costa Rica. Costa Rica. Cartaginés. En el. Exactamente, aquí está. Después de 70 años. En Bolivia, el Agua Ready, 60 y algo de años. Exactamente, correcto. Y acá, mire, en México, sí, efectivamente, el Atlas, después de 70 años, el Always Ready que acaban de mencionar de Bolivia, 63 años. En Paraguay, el Club Nacional, con 63 años también. Once Caldas en Colombia, después de 53 años. Atlético Mineiro en Brasil, luego de 50. Deportivo Lara en Venezuela, luego de 47. Club Aurora Bolivia, luego de 45 años. Vamos a ver un poquito más acá, déjeme ver. Independiente Medellín, luego de 45 años. El Deportivo Quito, me ha prestado de eso, luego, ¿no?, de 40 años. Por acá, Huachipato de Chile, luego de 38 años. Cruzeiro. El Huachipato fue campeón de Chile, déjeme acordarme. 73 o 74 debe 74. Ser. 74. Y me luego acuerdo porque ese Huachipato, me acuerdo clarito. En ese tiempo no había internet, no había televisión. Y me llegó una revista de Chile, un amigo chino me trajo esa revista, me acuerdo, tiene 10 años, y vi el informe de Huachipato, me pareció hermoso. Esa es lo que era muy parecido a lo que es ahora el Inter de Milán. Ya. Yeah. Que aquí en el país no había. Entonces, me pareció hermoso ese combinado azul con negro en la camiseta, entonces yo por eso me acuerdo del Huachipato campeón 73-74. 74 y luego 2012, ajá, efectivamente. Cruzeiro en Brasil, luego de 37 años, Santa Fe de Colombia, luego de 37 años también, el Racing Club de Argentina, luego de 35 años, el Santos en Brasil, 34 años le tardó en volver a ser campeón, en Perú, el Melgar, luego de 34 años, el Santiago Wanderers en Chile, luego de 33 años, y ya los últimos tres, el Everton Viña del Mar en Chile, luego de 32 años, el Tigres en México, luego de 29 años, y la Unión Española también en Chile, luego de 28 años. Muchas gracias, mi estimado Willy, que nos envió y nos aportó también con este gran dato. Mónica nos dice: quiero enviarle un saludo a mi hijo Paul Paredes, que hoy está de cumpleaños, cumple 25 años. Gracias anticipadas. Un abrazo entonces para Paul Paredes, que está en sintonía y que también está cumpliendo el día de hoy 25 añitos, al igual que su hija. Exactamente, de la misma fecha. Mi hija nació a las 14:50. Había que preguntarle a qué hora nació Paul. Exactamente, a ver quién es mayor que quién, ¿no? Exacto, ahí va a hacer las diferencias. Un abrazo gigante y está la canción para Paul Paredes. Sobre ti, ay, oh.
ay, quiero regalarte en tu cumpleaños. Felicidades, Paul, un abrazo grande para ti, también para la hija de Aure, que está en cumpleaños del día de hoy, que a la gente que quiere descargarse la app de la radio lo puede hacer para que nos escuche a través de Android y de iOS, estamos como FB Radio, y que nos sigan también en todas las plataformas sociales. En Facebook nos encuentran como FB Radio, en Twitter @FB Radio 1 y en Instagram FB Radio 105.7, mi estimado Aure. Perfecto, creo que está ya llegando Fere, nuestro invitado del día. ¿Es el invitado del día? Sí, ya llegó con el scooter. Ah, ya, llegó con el scooter. Llegó con el scooter. Con su, está parqueándose nomás, tiene que darle retro y ya se parquea, ya está. Exactamente, y parquea eso. Hablando de esto, ¿en qué nos quedamos? Un tema pendiente para hablar después de la pausa. ¿Cuál? Los técnicos. Ah, los técnicos. Yo no sé, por ejemplo, en Católica, quién dejó más huellas, y, o Independiente, quién dejó más huellas, si Anselmi, si Paiva, si Ramírez. No sé, en Católica, no sé si Escobar, Célico, el mismo Edson Morales, que les llevó al subcampeonato en la década de los 70, Alberto Spencer también fue técnico de la Católica. Pero poco es que tiempo, Sachi, Spencer, ¿no? Sí. Y el Sachi Escobar tampoco es que haya conseguido mucho con Católica, estuvo peleando, pero no. Bueno, es que Católica nunca ha sido campeón. Claro. Yo creo que es Célico. Él da el inicio para que continúe el Sachi Escobar. Pero Célico no le clasifica, hablo de memoria, a Católica, a Copa Libertadores, no. No. Es Sachi y Anselmi los que le clasifican a... ¿Cuál? No. No, Rondelli. Rondelli, pero le clasifica. Y Rondelli le clasifica este año por segunda vez consecutiva. Rondelli lo dirigió las últimas fechas. Pero claro, del anterior año. Dejó el Sachi Escobar. Sí, también me quedé con Santiago Escobar como ese técnico que dejó huella, ¿no? Por ejemplo, en Macará habría que preguntar si es Paul Vélez o Carlos Sevilla. Carlos Sevilla hizo un equipazo en el 88, un equipazo. Igual que Paul Vélez, 2019. No, 2019, ¿no? Entonces, Fabián Butch en Delfín, obviamente, dejó la huella. Julio Azar en el Cuenca. Pero yo no sé si en el Cuenca quién dejó más huellas, si él o César. César Guillermo Reynoso, que fue dos veces vicecampeón, un equipo nuevito, 75, 76, ¿no? Con Julio Azar, con Tito, con Lisiardi, con Villar, con todo eso. ¡Qué gusto, señor Estrada! Verle 48 horas después. Me dejaste plantado en el almuerzo de ayer. ¿Cómo te dejé? Íbamos a almorzar ayer, pues. Pero si me quedé contigo aquí. Uy, ya está perdiendo el tiempo. Eso fue ayer. Tienes razón. Un abrazo para todos, un abrazo, ¿verdad? Tienes toda la razón. La verdad es que me volé con ese tema. Y usted tampoco me hizo acuerdo, así que algún plan haber tenido, no sea de loco. No, me fui a mi casa. Usted, cuando está fijo con ese plan, usted escribe, oye, ¿y vamos a ir a almorzar o no? Usted se hizo loco, no me dijo nada, algún otro plan haber tenido. Igual sé que andaba con otro tipo de gestiones familiares incluso, así que creo que ninguno de los dos hubiera podido en realidad. Pero en todo caso, gustoso de estar acá. Disculpen la demora, había algunos temas que atender que nos atañen incluso directamente para algunas gestiones mañana. Acá a gente de la programación y bueno, se nos complicó llegar un poco más temprano. Oiga, ustedes hablaban del tema de Católica y de los méritos de uno u otro por haber conseguido X o Y cosa, ¿no? La verdad es que no sé por qué lo abordaron, pero ya aprovechando ahí la coyuntura, ¿qué tan real puede ser un nombre como Rondelli para dirigir Emelec, en serio? Es que Roberto Bonafón lo dijo, ¿no? El próximo director técnico, no, el abogado. Pero él no dijo eso. No, es que él dijo esto. Él dijo que no era Faría, nada más. No, él dijo el próximo director técnico del Emelec está en la capital y no es César Farías. Si hablamos bien, vamos descartando. Claro, Luis Rubeldía aquí lo dijo que se va a quedar el siguiente año. ¿Quién es el técnico de la Petra? No, pero no va a dirigir. Imagínese igual, del Nacional de Begura. A lo mejor como el actual entrenador, a lo mejor como Rescalvo es analista de videos y no sabemos, está trabajando, pero... Puede ser también Martín Anselmi, ¿no? Que no sé por cuánto tiempo está contrato. No. No es Subelía. No es Anselmi. No es Anselmi. No es de Berugo Almeida. Anselmi solo tiene 6 meses, ¿no? O sea, a él lo contrataron por 6 meses. No y ya ha pasado que Emelec le coge el director técnico como Ismael Rescalvo. Radio, oiga, claro. pero escúchame, ¿en serio tú crees que Independiente se va a dejar madrugar de nuevo por Emelec como se madrugó por Rescalvo? Claro, Rescalvo. Pasa una vez. No, pues, conozco el contrato de Anselmi, pero yo recuerdo que lo hablamos en la radio. Y si era algo serio para el técnico firmar solo por 6 meses. No sé si ya renovarían con Anselmi. Pero el contrato ya tiene inicio era de junio a diciembre de este año. Ya tiene que haber renovado. Sí, seguramente. Es más, a mí me... O sea, a ver, lo que dice Santi, yo no lo recuerdo, sinceramente, disculpe mi memoria, pero firmó solo por 6 meses. Anselmi. Seguramente, me parece lógico, o sea, a mí me parece ilógico por completo. Porque desde el día... Un poco serio. Desde el día... Claro, pues,
porque desde el día uno que él empieza a trabajar ya puede arreglar con cualquiera. Claro. Sí, según la normativa FIFA, puede arreglar con cualquiera desde el día uno que empezó a trabajar en Independiente. Claro. Mira, lo que acá, pasó hace, con Bustos, ¿no? Hace un mes ha hablado Franklin Tello en una radio colega y dice que Martín Anselmi tiene contrato hasta este fin de año, pero que hay intención de renovarlo. Habrá el momento oportuno para reunirse, dijo Franklin Tello. No, estoy seguro que la prioridad de Anselmi es Independiente, ¿no? No hay vuelta que darle. No creo. A ver, ojo. Si es que en verdad Pilegui, por ejemplo, es candidato del señor Neme, si en verdad lo fuera, no, yo no lo puedo asegurar, pero si todo parece que no, dice. Todo parece que sí, ¿ya? Él dice que no, ¿ya? Y ojo, no sé si es parte de la campaña, pero ayer, no sé si lo escucharon al señor Pilegui, ¿no? Entrevistado en Guayaquil por la Radio Esférica. Uh-huh. Y manifestó de que a Marcos Molaini le quedó grande el puesto como director deportivo. A ver, o sea, ya estás hablando de alguien que es de la gestión de Neme. Solo, o sea, no quiero analizar el trabajo de Molaini por si acaso, sería irnos por las ramas ahorita. Lo que te quiero decir es que si es parte de la campaña, el hombre está siguiendo la al pie de la letra, ¿no? Claro. Porque es directamente hablar mal de la gestión de Neme. Por supuesto, y decir que trajo un títere. No trajo un director deportivo, trajo un títere. Entonces, cuando yo veo eso, digo, puedo llegar a pensar mal. Pero si en la política veo algunos que se matan públicamente y resulta que son aliados por debajo de la mesa. Entonces, a mí nada me va a sorprender en este país. Peor en el mundo del fútbol, que tantas cosas se manejan. Pero uno se pone a ver eso y dice... Pero te pregunto, y pregunto al panel, ¿en serio es Mondaini el responsable para bien o para mal de la situación actual de Melec? No. ¿Por qué? Porque él no decide. El que tiene la palabra final. O sea, su voz como director deportivo para mí no es una voz decisiva. Y más que una voz decisiva, no es una persona influyente en las decisiones de Melec. Uh-huh. Todos sabemos que en Melec la decisión la toma una sola persona. No da el nombre porque se pone bravo conmigo el señor detrás de que le tengo vista. Todos sabemos de eso, me equivoco. Sí, completamente. Entonces, ¿por qué por qué buscar un conejillo de indias de ¿cómo es? Para taparlo. ¿Conejillo de indias? Sí. Claro. Un chivo expiatorio, gracias, Oscar Fran. Uh-huh. En Mondaini, es buscar un chivo expiatorio. Es liberar la culpa al señor Neme. Y es tirar un dardo para disque hablar mal de Neme sin hablar mal de Neme directamente. Y dar a entender de que él no es candidato de Neme. Ojo que como estrategia mala no es. Estás dando a entender que tú no estás ligado a la administración de Neme y estás criticando a la administración de Neme, atacando al director deportivo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas con ese tema, solo se los ponía como ejemplo. Sería un golpazo por parte de Pilegui, si es que es candidato de Neme, llevársele a Anselmi campeón de Sudamericana Independiente. Sería un nuevo golpe de Melec, claro. Independiente brutal. Pero ya Independiente debería ponerse firme, pues claro. Yo estoy seguro que Anselmi ya no tiene todo arreglado. Con Independiente. No lo ha firmado, pero está todo arreglado con Independiente. Sí, yo también. Todo arreglado. Estoy segurísimo de eso, no me cabe duda. Además, no lo pongo a Anselmi como candidato. Digo que sería un bombazo y ojo, la gente de Independiente se quedaría. A ver, ¿Neme está atrás de esto o es uno de los candidatos y punto? Porque si Neme me vuelve a dar el golpe, vuelvo a quedar como mamerto públicamente, pues. Vuelvo a quedar como mamerto públicamente, quieran o no. Así que yo estoy seguro que la gente Independiente, que es gente muy capaz, que quizás dentro de esa inexperiencia con los rescalvos los madrugaron. Pero dos veces no le vas a hacer la misma historia. Son empresarios muy exitosos que han ido haciendo cosas muy importantes en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol internacional como para pensar que hoy los madruguen con eso. Estoy seguro que no. Entonces, los nombres que quedan, ya pues tenemos que irnos a Ebru Almeida, que no va a ser el candidato, y de ahí es que vamos a ir a segunda categoría, ¿no? O sea, por eso pregunté a la América si me pega. Estamos claros. El técnico de la América, ¿quién es el técnico de la América? ¿Qué va a ascender? Ni sé. Ay, ¿cómo dices? Ni sé. No sé. Ni sé quién es, entonces. El Pato Hurtado. El Pato Hurtado de Cumbayán. No crean el zapato, lo que digo es. Estamos claros de que si hay un nombre, porque si esto no es humo, porque tú sabes que hay que vender, ¿no? Y algunos lanzan y lanzan nombres y resulta que cuando haces el gran balance y le atinaron a 125 que tiraron al aire, le atinaron a 20. Ya, entonces. Y después dice, yo dije el nombre, ¿no? Claro. Y 20, ¿no? Y 20 que es el, ¿qué será? El 20% de lo que dijeron. Claro. ¿Ya? Y esto siendo generosos, ¿no? Porque en realidad es menos si vamos a esos números. Pero es a lo que voy.
O sea, no le atinaron ni al 20% después. Entonces lo que digo es, a lo mejor es humo, pero el candidato al que todos sacaron la conclusión inmediatamente, porque nunca dieron el nombre Rondelli, sino que por descarte todos fuimos viendo que Rondelli era el único que sobraba en la historia. No, porque lo que dice... Y Rondelli tiene contrato de diciembre, ¿eh? Yo no sabía esto. Anselmi también, o sea, nosotros asumimos que Independiente no va a ser el único equipo que tropieza. Sí, yo lo asumo, no lo puedo asegurar, pero lo asumo. Sí, claro, sí, sí. Asumimos eso, ¿no? Entonces, veamos qué sucede. Pero sería un error de Emelec llevar a un técnico, o sea, perdón, voy a hablar para que no se negocie de entrada. Sería un error de un equipo hoy por hoy robarse un técnico de esa manera. Es que no sería robarse, sería un contrato. Claro, eso no es robarse. No, volvemos a la misma discusión de antes. Por eso, no, o sea, por eso dije, voy a decir, porque, a ver, ¿qué pasa actualmente con los hinchas de los tres equipos y posiblemente Nacional, ojalá asciende Nacional cuatro equipos? Que van a cuestionar, yo hablaba con unos amigos el otro día, que mire el ejemplo de Independiente, porque eso pasa en el grupo de hinchas, ¿no? Yo estoy como en 8 grupos de hinchas de Lien, ponen ahí, meten, que mira, que ves, Independiente, ¿verdad? Se eliminó de la Liga Pro, ya no era Independiente. Yo les decía a ellos, ¿qué pasaba si Liga le contrataba a Anselmi a inicios de años? ¿Qué decía la mayoría de los hinchas? ¿Quién es Anselmi? La experiencia. ¿Qué ha ganado? ¿A quién ha dirigido? No, porque es muy distinto en un club de peso, y siempre lo hemos dicho, que te tienen un nombre para dirigir. Aquí Independiente, ¿quién va a criticar el nombre de Anselmi? Es que no hay esa presión. Primero, no viene hinchada para criticar. Segundo, ¿qué podía reclamar el Independiente si Anselmi fue parte del cuerpo técnico de Ramírez? No tenías que reprocharle, pero Liga, siendo Liga, reprocha un hombre como el de Zubeldía, que tiene mucho más rodaje que el de Anselmi. ¿Qué te hubieran dicho por Anselmi? A lo mejor iba a haber un grupo mínimo que iba a decir, bueno, por lo menos están viendo las cosas de otra manera, están buscando otro proyecto, con un tipo que fue parte del equipo de Ramírez. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no, iba a ser un grupo mínimo, pues. Y la mayoría hubiera dicho, está en Unión Calera, en la Unión La Calera, que no ha conseguido nada, que se quedó también, de hecho, lo mismo grupo que dijeron de muchos nombres que llegaron a Liga, ¿no? Porque, a ver, dígame, un jugador de Liga que ha llegado a esta temporada, extranjero, que ha llegado a un club importante. Como un jugador. Un jugador extranjero de Liga que este año ha llegado de un club importante. No, ninguno. Acuérdense, cuando llegó Molina, nadie lo conocía. No. Estaba en la segunda, pues. Claro, claro que el de mayor cartel, entre comillas, bueno. Alvarado. No, yo puedo decir tu nombre. Zunino. ¿Me ibas a decir? No. Zunino. Matías Zunino. Ah, Zunino. Dije este año, pues. Ah, este año. Este año, por favor. Claro, no, este año fueron contrataciones que nada que ver, pues. Sí. Segunda categoría por parte de Argentina, como Tomás Molina, que en efecto le rindió algunos partidos y ahora están también a la espera de que... Molina. Que vuelva al rendimiento. Una buena cantidad. No sé cuánto cuesta el pase de Molina y si Liga va a hacer uso de la opción de compra, pero es un chico que por lo menos goles ha hecho. Sí. Pero, no creo que sea el delantero para Liga, pero lo trae, sí. Marini, ¿no? No sube el día. Marini. Claro, antes de que salga Marini estaba. Y habrá que ver si lo trae Marini o lo trae la dirigencia, como a veces pasa, ¿no? Sí, sí. Pero es un jugador que aquí nadie lo tenía en el radar y la gente dice, Tomás Molina, ¿quién es Tomás Molina? Ay, nuevamente la crítica, ¿no? Ahí está, pues Liga trae esos paquetes, ¿cuánto durará? ¿Cuántos goles hará? Y qué hicieron también después, trajeron a Nangonó hasta como backup. Nangonó, Dios. Pero bueno, ¿qué pasó? Molina ha rendido. No sé cuánto cuesta el pase, porque si me dicen mañana el pase de Molina cuesta $1,000,000, yo no lo compro. Yo no lo compro, me invierto $1,000,000 en Alvarado. Totalmente. Total. No, pero yo y ojo, lo Alvarado me dicen que es cerca de los $750,000. Se me dice a mí, tú como gente diría, ¿qué harías? Yo me quedo con los dos. ¿Con Anangonó y Tomás Molina? Yo prefiero un Tomás Molina que... ¿Quién es el goleador actualmente del fútbol paraguayo? ¿Quién es el máximo goleador del fútbol paraguayo? Lo voy a inventar, Fernando Estrada. Buen delantero. Sí. Pero no va a llegar puntual a los partidos. Llega atrasado la concentración. Todo un desastre. Buen jugador. Fernando Estrada. Goleador con el Sporting Esportivo Luqueño en Paraguay con 24 goles. Yeah. ¿A qué contratas tú? ¿A Estrada, goleador Esportivo Luqueño en la Liga Paraguaya o Tomás Molina? Molina. Aquí estoy leyendo. Para que el argentino se quede en Liga Deportiva Universitaria, Liga tiene que ejercer la opción de compra fijada tras su cesión con Ferro, que es su anterior equipo. La misma tiene un valor de $300,000. Y es mucho para Liga. En ese ejemplo... ¿Cómo es mucho para Liga? No. Si Liga no puede pagar $300,000, claro. Señores, váyanse a la casa.
Ah, es poco entonces. No es poco, es más. Sí. Yo te estoy diciendo que Liga está en capacidad de pagar los 700 y pico que aparentemente cuesta comprar el pase de Alvarado. Yo sí haría esa inversión. Pero también, es que Alvarado es te más, rinde también. Sé de un club que está esperando que Liga no lo haga para hacer. Hay dos clubes, yo sé. Mira, hay dos, no uno. Nombres. Los dos de Guayas. Los dos son de Guayaquil. Y también conocí a doña Estercita cuando fui a hacer compra del día martes, que el Independiente también no descarta a Alvarado. Alvarado, sí. Es que es un buen hombre, es ecuatoriano, es un jugador que todavía no ha alcanzado su techo, es un tipo que puede tener exposición en un torneo internacional sin problema para después sacarle provecho en tema de la venta. Esto es un negocio, recordemos. No es que piense que estoy negociando mercadería aquí, sino que es la realidad. O sea, esto es un negocio. Uno busca comprarlo en $700,000 y eso es lo que cuesta. Y después en venderlo en 2 millones porque hace una muy buena Copa de Libertadores Sudamericana. ¿Cuántos años tendrá Tomás Molina? Es joven, pero sí, no tanto. A ver, Tomás Molina. No, sí, 25, 26 años. Tomás Molina tiene 27 años. Ahí está. Entonces hace una buena temporada en 2023 y le venden al fútbol mexicano que ahí como pagan nomás esos botarates, $2,000,000. Botarates. ¡Botarates! Los mexicanos botarates, pues, ¿qué quieres que diga? No, sí, botarates, porque han dado un montón de plata por jugadores que... Pero con un buen empresario, esta temporada Molina ya podría haber salido ya. No, porque la... Porque no le fue mal aquí, ¿no? No, la ubicación de Liga no fue acorde al rendimiento de Molina. O sea, si Liga hubiera sido subcampeón, a ver, chuta, ¿quién es el goleador de Ecuador del campeón? Barcelona, ¿quién es el goleador de Barcelona? ¿Quién sería? ¿Quién será? John Cifuentes, John Jairo capaz. Tiene 4 goles. Ya, exacto, bueno, puedes ir de él. O Fidel Martín. No. Actualmente el goleador es del polaco, ¿no? Que tiene 14 goles. No, digo de Barcelona. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Quién es el goleador de Barcelona? No sé si Fidel, no sé si el Quiroga. No. O John Jairo. Seguía peleando Cortés, incluso le digo. Ah, Cortés. Sí, Cortés sí, seguía peleando. Sí, el goleo, para que vea. Entonces dices vos, no, su campeón, o sea, su campeón del Ecuador, digo, un equipo con nombre interesante y su goleador, ok, me lo llevo. Pero no te fijas vos en el goleador de un equipo que quedó séptimo octavo lugar, salvo que te he hecho 40 goles. Claro. Entonces lo llevas. Pero Tomás Molina estará entre los 6, 7 goleadores. Ya no te fijas, ¿no? No. ¿Cuántos goles tiene Tomás Molina? 11. A ver, ya le busco. Tomás Molina. No, es importante. Sí, es importante. Entonces, 12. Me parece que 12 goles ha hecho, me parece. En Serie A, ¿no? Hablamos solo de Liga Pro. Sí, en Serie A. Me parece. A lo mejor me equivoco y son 12 en total, pero. Tiene, mira, a ver, en Serie A, en esta segunda etapa, ya le digo una otra, tiene 4 goles en 12 partidos. Revisemos lo que ha hecho en la primera etapa. Tiene 7 goles, un total de 12 goles, así es. Solo en Liga Pro. En Sudamericana tiene un gol. Dijiste 7 y 4, son 11. Ah, pero es que con Sudamericana son 12. Ahí está. El total yo tenía en la cabeza, el total que eran 12. Antes de irnos a la pausa, nada más quería confirmarles el dato de que el estratega del América es Sammy Ariza, quien estuvo en las formativas, sí. Bueno, con las chicas. Colombiano. De Sociedad Deportiva Aucas. Y en América hay un 10, un colombiano que se llama Juan José Pérez. Qué buen jugador que es. Tiene 20 años, menudito. JJ Pérez. Muy buen jugador. Y a Liga, se nos pusieron el ojo en la entretapa. Y el América decidió no negociar todavía porque quería que contribuya para el ascenso del club Cebollita a la Serie A. Entonces, seguramente se va. Si asciende, la demanda va a crecer. Claro. Y si no asciende, el precio va a bajar, ¿no? Es igual que el regulador. Vamos a la pausa, mi querido Oscar. Recordarles que el nuevo Fiat Pulse, el SUV tan audaz como tú. Diseño con ADN italiano, tecnológico, eficiente y emocionante. Encuentra tu Fiat Pulse con cuotas desde $328 mensuales. Compatible con gasolina extra, es muy importante. Solicita una prueba de manejo en cualquiera de otros puntos de venta a nivel nacional o en www.fiat.se. Fiat, la pasión mueve. Con el respaldo de Corporación Maresa. Síguenos en Facebook, FB Radio 105.7. En Twitter, FB Radio 1. En Instagram, FB Radio 105.7. El mundo digital es parte de FB Radio 105.7 FM. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Eres tú, el cangrejo, nuestro amigo inseparable. El de tantos buenos momentos. El de las reconciliaciones y largas jornadas en compañía de los que más queremos.
es la pasión que une a todos los ecuatorianos. Disfruta de todas las delicias del mar en un solo lugar. José el Capitán Cangrejo. Visítanos en nuestros 5 locales: La Luz, San Rafael, La Floresta, Cuanguiltagua y Cumbayá. Más información en www.capicangrejo.com. Porque la tradición nos une. Vuelve al Complejo Intercultural y Deportivo Mushupruna. Finados 2022. Del 2 al 6 de noviembre, la feria más grande del Ecuador. Más de 500 stands con artesanos, comerciantes, empresarios, productores, vehículos, gastronomía, shows artísticos nacionales e internacionales. Feria Taurina, Festival de Danza, Folclore y Canto, Juegos Mecánicos y más. Parqueo privado para 6.000 vehículos. Adquiere tu stand 099-772-1589 o al 0984-582877. Finados 2022. Organiza Luis Alfonso Chango con el auspicio de Mushupruna Cooperativa, Tecnasa, Mushupruna, Chardot English, Cooperativa San Francisco, Armed Safe, Fibernet, Cooperativa Kulkiwasi, Barbados, Gobierno Provincial de Tungurahua. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. Somos tu compañía al mediodía, con análisis, entrevistas, contrapunto. Somos al aire en los 105.7 FM, FB Radio. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. I don't care, baby, by the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof, because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold me back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. 13 horas, 8 minutos. Escuchemos, tenemos listo, mi estimado Oscar, tenemos lista la rueda de prensa que hoy día ha declarado sobre el día en Liga. Me imagino que lo de siempre, ¿no? Vamos a salir a ganar, el equipo está comprometido, tenemos tal bajas, yo soy el culpable. El responsable, dijo. El responsable es que escuchemos lo que ha dicho en la rueda de prensa el príncipe Luis Eduardo. ¿Es? Luis Francisco Subeldía. Luis Francisco Subeldía. Bueno, obviamente que no hemos venido bien en los últimos partidos por diferentes motivos. A esta altura esperábamos estar mucho mejor, como lo he dicho en el día lunes, martes, en algún que otro medio. Así que tenemos obviamente el deber y la obligación de terminar de la mejor manera dentro de un contexto que no es el ideal, pero que todavía matemáticamente algún objetivo importante como puede ser la Copa Internacional, un repechaje de Copa Libertadores, todavía está numéricamente al alcance y así que apuntando poder ganarle a Guayaquil City, poder sumar y a partir de ahí que se defina todo lo que se tenga que definir. Yendo a Guayaquil City, creo que su identidad está más que clara, sabemos qué estilo de fútbol practica, creo que ya vienen trabajando mucho tiempo con el mismo entrenador, un proceso atípico para el fútbol moderno, por los años que está en Guayaquil City. Así que tenemos claro cómo juegan, ojalá que nosotros podamos recuperarnos con una victoria, que es lo que deseamos, no solo por nosotros, sino también por toda la gente que sufre con nosotros, que seguramente va a querer una victoria. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, profe.
Profe, esta transición que hubo este año con algunos técnicos de liga, por ejemplo, el profe Marini, lo de Edison Méndez, su llegada, ¿afectó al final en ese balance final que seguramente usted también tuvo otros objetivos en el cuadro de liga? Profe, qué gusto. Buenas, nunca se sabe, no, es muy difícil predecir algo, sobre todo en fútbol, pero sí, como les dije hace un par de días atrás a un colega suyo, cuando las cosas no funcionan como uno quisiera o como todos esperábamos, a veces no hay que dar tanta vuelta porque es difícil o no tenemos el tiempo suficiente para andar explicando. No es difícil, no tenemos el tiempo suficiente para andar explicando. Aparte, pareciera que cada explicación sobre algo negativo, sobre algo que uno no puede alcanzar como objetivo, pareciera una excusa. Entonces, yo acá soy muy concreto. O sea, si hay que poner un nombre y un apellido cuando un objetivo no se da, desde mi lado no me preocupa. O sea, si Luis Ubeldía es el nombre y apellido de no haber alcanzado los objetivos importantes en liga, no hay ningún problema. Y lo asumo con total responsabilidad y lo asumo con total profesionalismo y me hago cargo de esa situación, dejando de lado a la dirigencia, que siempre trata de hacer lo mejor, y a los jugadores ni hablar, porque hemos tenido pasajes durante la temporada que han demostrado cosas interesantes. Nos falta un poco más y ese poco más probablemente yo sea el responsable, ¿no? No probablemente, vamos a asegurarlo, yo soy el responsable. Entonces, entendiendo eso, se puede trabajar pensando en mejorar, se puede trabajar en preparar estos dos partidos de la mejor manera para ver cómo terminamos realmente objetivamente en la tabla general y en la segunda etapa. Y a partir del 2023, obviamente, ir en busca de los objetivos más importantes. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo personal y en lo grupal, ¿ustedes mantienen esa esperanza de clasificarse a la Copa Libertadores, ya que dependen de otros resultados? Como usted lo decía, Guayaquil City y Macará finalizan lo que es esta temporada 2022, para en algo tratar también de alcanzar ese objetivo que es el tema de la Copa Libertadores. Y la segunda pregunta, ¿cómo está Alexander Domínguez en lo personal? Ha tenido algunos partidos que no es el mismo Dida que nosotros venimos conociendo, hombre de selección, hombre mundialista, que se prepara lo que va a ser en noviembre, lo que va a ser mundial. ¿Cómo lo ha visto usted también en lo personal, Alexander Domínguez, que es pieza clave también para su funcionamiento? Gracias. Yo lo he visto muy bien a Domínguez. Yo lo he visto muy bien. Lo conozco, sé la calidad de arquero que es. Es un arquero de selección. Cuando digo de selección, lo estoy diciendo con mayúscula. No estoy diciendo un veranito de selección. Estoy diciendo un jugador que estuvo en dos eliminatorias, en tres eliminatorias, en, si Dios quiere, en dos mundiales. Es un jugador de la casa, un jugador que ha salido campeón con Liga, un jugador que realmente está entre los mejores arqueros que he tenido, sin duda, y lo veo muy bien, muy bien. Lo que pasa que, bueno, después es un todo, es difícil analizar un rendimiento, y aparte, hoy no, yo no puedo ponerme en esa postura. Por eso, cuando decimos el equipo no ha alcanzado los objetivos más importantes, pongamos nombre y apellido, después no voy a andar con individualidades. Hoy no. Termina el campeonato, analizaré cualquier situación, obviamente, porque es mi deber, puertas adentro, pero porque si no tendría que, digamos, ramificar cualquier comentario que haga hacia algún jugador, porque arrancaría con un jugador, después terminaría con otro y sería interminable esto. O sea, ese análisis no lo quiero hacer, me parece perder el tiempo. Ahora me estás preguntando de Domínguez, cómo lo veo muy bien, y si se equivocó en algún momento, como le ha pasado a todo, como le pasa a la mayoría de los arqueros, ¿no? Pero lo que no tengo dudas es que es un arquero de equipo grande, lo que no tengo dudas es que es un arquero súper vigente, y lo que no tengo dudas es que es un arquero de selección con mayúscula, no es un veranito, es un arquero de selección. Entonces, el respeto absoluto a Domínguez por el presente, por el pasado y seguramente por el futuro. Resumidas cuentas, dijo mucho y no dijo nada nuevo. ¿Eso? ¿O me equivoco, mi estimado Oscar Fernández? Mucho y nada. ¿Nada? ¿Ah? Ya dijo ya. Mucho y nada. Ya, cartonadas, la rueda de prensa, cartonadas. Por eso, desde hace 12 años aprendí que la rueda de prensa, y es culpa de los medios, ¿ah? Por las preguntas que hace. Más que por las preguntas,
por los reporteros que envían. Mira la televisión, entonces, aquí está Fernando Estrada. Ve, hermano, ante la rueda de prensa. ¿Qué cubro? No me importa, con que se vea, ¿cómo se llama? El cubo de mi canal, suficiente. El capuchón que tiene. El capuchón, ahí, exactamente, ¿no? Le pregunta lo que, cómo está el clima. ¿Y no, sabe qué? Yo no mando a nadie esa rueda de prensa. No, y sabe que igual Martín Anselmi, y estaba leyendo también al Chipi que había comentado sobre el respecto, un día se cansó también y dijo, ya contesté siguiente, porque le vuelven a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea, no prestan atención tampoco las preguntas que hacen y las respuestas que a veces contestan las preguntas que tú ya tenías planeado, pero tienes que cambiar también. Entonces, exactamente, van con una pregunta acartonada, todo bien, todo eso, y es culpa de los medios, ¿no? Yo le juro, yo de técnico de mi equipo, del Barcelona Floresta, Radio de Prensa, veo a jóvenes entusiastas, muy capaz, con mucho futuro, pero con falta de experiencia. Al pobre Chipi, el otro día subió el día, le mandó al diablo. Sí, al Chip. Sí, escuché. Yo no supe qué pasó. Chipi le preguntó de buena forma, ¿cómo era que le preguntó? Pero de buena forma fue. Sí, sí, el Chipi le contestó con porque todo. Chipi a veces es candente con su pregunta. No, fue la discusión de él, si reaccionó mal, estoy resumiendo. Fue en la rueda de prensa donde estaba Guerra y también estaba Piovi. Si voy a acomodar pronto mis palabras. Si no da mal ejemplo, él al reclamar a los árbitros y él se porta mal, más o menos, cuando le reclamó al árbitro y expulsaron a su buen día. Le dice así, ya, le dice en buena forma. Él dijo que vos nunca has jugado fútbol, que vienes a preguntarme a mí acá, bla, bla, bla. Le contestó de mala forma. De una mala forma sobre el día al Chipi, ¿no? Todo bien. ¿Es verdad el Chipi nunca batió una pelota? ¿Y qué importa eso? Pregunto, digo. ¿Y es que tiene que pregunto ver? Porque el Chipi es pasería, no, pero pregunto, nunca le he visto pelotear al Chipi. Él tampoco te ha visto a vos y nunca está. Pero y por eso pregunto. Si él no pregunta, problema de él. Yo sí pregunto. No, ¿ah? El Chipi se ha jugado, o sea, no es que haya jugado en no, 14. Para ir a un peloteo, digo. Sí, peloteo, no, sí. No estoy analizando si fue bueno o malo aquí. No, sí, para un peloteo sí, sí es bueno el Chipi. Entonces yo dije, a ver, me manda puro joven entusiasta que quieren ganarse el pan diario. Va a contestar yo. ¿Quieren cuestionarme a mí? Vengan ustedes. Los que en el micrófono están bravitos, ¿no? Qué feo juega el Barcelona Floresta, este técnico no sirve para nada, no sabe plantear, solo juega bla, bla, bla. Venga, dime aquí, pues. Y aquí conversemos vis a vis tú y yo. Entrevístame, pues. Llámame a mi número telefónico. Pero vos que me cuestionas, vos que me criticas. Ahí sí. Ahí sí. Pero ahí no han de contestar, en cambio. Sí. Conozco un caso, no quiero pelearme con más gente de prensa. No quiero pelearme. Conozco dos casos. Ya se imaginan ustedes quiénes son. No. Bravísimos, ¿no? Y un caso, hasta foto tengo. Bravísimo, hay que contra un dirigente. Es que este hace esto y el otro. Les llevo al medio a entrevistarle. ¿Ya? Mansito. Mansito. No tengo idea quién te va. Inclusive el entrevistador decía, chuta, pero ahí está fulano de tal, me va a dar duro. Y si me preguntan, le de contestar, no hay ningún problema. Vis a vis, mansito. En micrófono, bravísimo. En ausencia, bravísimo, ¿no? O sea, ahí sí era que le diga, pues, al dirigente que contrata a los jugadores. ¡Ay! La historia es larga. No me imagino las dos personas. ¿No? Pero es que pasa, pasa mucho también, porque uno cree que no le está escuchando y que solo quiere hablar por hablar y demás. Claro. Pero efectivamente, yo conozco que en los equipos hacen este famoso clipping, que es buscar lo que han dicho todos los medios y hacer un resumen para ver qué es lo que han dicho sobre ti. Y respecto a eso, ahí se encarga la relacionista pública o relacionador público, en este caso jefe de prensa, en tratar de buscar un diálogo con ese medio que lo está haciendo quedar de alguna manera o está diciendo cosas que tal vez no tienen mucho sentido, pero si las tiene, tiene que enfrentarse y hablar un tú a tú de verdad. Exactamente, entonces, pues digo, a mí no me sorprende, o sea, disculpen los medios que mandan, y igual pasa en los partidos, ya, porque uno dice, bueno, no, si hubiera red de prensa en Pomasqui, en Gonzalo Pozo, en Banco en Maguaña, en Banco Guayaquil, Católica, entrena en Conocoto, en Armenia. Pierdo mi programa, no puedo hacer esto. Ah, después de un partido, pues. Aquí se va a reconocer a dos personas. El uno que está enfermo, no del nombre, pero ya sabe quién es, que no quiero hacer. Yeah. Y el otro, un difunto, Lucho Bello y Paredes. Iban a la rueda de prensa. Y le decían al técnico. Le preguntaban. ¿Pero cuándo Fernando está en una rueda de prensa?
desde que eres anchor de televisión. ¿Cuándo ha ido? Nunca. Ayer. No, de fútbol. Pero en un programa, ¿no? Ay, siempre en tu programa sí cuestiona que Liga juega feo, que Melec no. Anda una rueda de prensa y dile pues eso a. Yo lo que pasa es que tengo gente para eso, ¿no? Pero a mí sí me gustaría hacer una entrevista, por ejemplo, mano a mano con Zubeldi. Hay cosas que me gustaría preguntarle que normalmente no se le preguntan en una rueda de prensa. ¿Quiere que consiga? Si usted me consigue, le agradezco muchísimo. ¿Pero para la radio o para el canal? No, para el canal. Yo sí sostengo que las entrevistas de radio con un panel de radio son muy distintas a una entrevista mano a mano en televisión. Totalmente. Son completamente distintas. Entonces, además los tiempos, en televisión más de 15 minutos ya no pasa más de 15 minutos. Sí, o sea, tienes que, o sea, a no ser que hagas un modelo atractivo de entrevista, en el cual montas una escenografía específica, haces algo, y sobre todo le vendes el morbo, ¿no? Vas a preguntar cosas directas que otros no preguntan, y no las típicas cosas que he escuchado a muchos colegas criticar que se preguntan en ruedas de prensa. Entonces, sí me gustaría hacer una entrevista distinta con Zubeldía. Es más, no tiene que ser en mi estudio, puede ser en su casa, en la casa de él. En Pomaski. O en Pomaski, en la cancha, sentados mano a mano. Es más complicado pegar eso, es durísimo, pero... pero donde él quiera. Si fue para la red, te conseguiría. Pero mano a mano. Sobre todo porque un compañero tuyo me cae pésimo. Solo por eso no te ¿Quién? Consigo. Un compañero tuyo, vos sabes quién me cae pésimo. ¿Y tú que ese compañero yo lo voy a incluir en la entrevista? No. Pero es el canal. Acaso, digo, mano a mano. Porque el señor que dice ser peso pesado en liga... Ojalá me estés escuchando, mi querido. Pero bueno, él debería conseguirlo, no yo. Claro. Yo no tengo peso en liga, soy sincero. Yo no tengo peso en liga. Y hay que ser real, para conseguir este tipo de entrevistas en liga tienes que ser peso pesado en liga. No. En mi caso, ¿tú crees que me la van a dar? A ver, nosotros aquí en la radio, en nuestro programa... Ni con la Panchita tengo buena relación. ¿Te pregunto con la Panchita? Pero yo tengo relación, porque van a pensar que es mala. No tengo relación con Panchita. He hablado dos veces desde que vivo en Quito, hace 6 años y medio, dos veces he hablado con Panchita. Chévere es la Panchita. Entonces, bueno, todo el mundo me dice que es muy linda gente. Conmigo se portó 10 puntos, por cierto. 10 puntos, pero no es que si yo la llamo a la Panchita va a decir, Fernando, por usted. Me la juego. Yo le consigo la entrevista. Déjeme ver, ya voy a preguntar, a ver qué podemos hacer. Eso es lo que me van a responder. ¿A usted qué le van a decir, señor Ávila? No, pues, mañana no. Mismo le voy a decir. Claro que sí, Aurelio, vamos a separar una cita. Claro, pues eso son tratos distintos. Seamos sincerotes. Es como que ¿quién tiene más chance de conseguir una entrevista con el señor Neme? ¿Usted o yo? No. Ninguno de los dos. Pero yo siempre he dicho, mi entrevista soñada es con Nassim Neme en el campo neutral. No, en el campo periodístico nacional. El futbolero, ¿no? Con Nassim Neme. Y entrevistarle, y me encantaría que esté ahí sentado donde usted, señor Banco. Yo. Me encantaría él ahí sentado, o sea, no por teléfono. ¿Ah? Me encantaría. Y decir las cosas que opino de él. Frente a frente. Decirle, yo opino de esto. Ah, demuéstreme, aquí está lo que ha dicho usted. Si él le dice que usted la ha tratado mal, ¿qué le diría ahí? Le he tratado mal. Si tratar mal es decir la verdad, sí le he tratado mal. Es que a veces eso se lo toman a pecho, ¿no? Claro. Por decir la verdad, ya. Mica es testigo. Un jugador de fútbol me dio una entrevista que va a hacerme después de unos 2 o 3 años. Sí. A contar toda una verdad de un tema polémico. Mica es testigo. Ya, le dijo, me retiro del fútbol y con mucho gusto le doy la entrevista. Y no hablaba para no llevarse a sus espaldas de enemigos, compañeros de profesión. Ah, este man habló, este man no cierra las puertas, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Con qué, excepto la liga, con qué equipo tenemos peso nosotros? Con ningún equipo. Ya digo la liga por mí y por ya, para que no moleste el señor Estrada. Pasa con una entrevista mano a mano, es distinto. No, tenemos entrevistas. A todos los con equipos. Michelle Salazar, Santiago Morales, Álvaro Moreno, Diego La Torre. Exactamente. Pues no porque tengamos peso y no solo con el al aire hablo porque son mis panas. Porque hacemos un programa adecuado de opinión, respetable, que la gente dice, bueno, son preguntas concretas, preguntas válidas, importantes, que uno puede explayarse, ¿no? Entonces hablemos. Yo te digo, el único dirigente que se maneja, bueno, hay dos que se me han negado. Nassim Neme y el otro que no he logrado, que estuvo hoy día aquí, el señor Chang. Luis Alfonso Chang. Pues tiene un filtro y el filtro no deja pasar. Ya. Entonces, pero de ahí. Pero a Neme le ha pedido usted entrevista. Lo he escrito.
Señor Neme, piensa... soy Aurelio Dávila, deja leído, no, ni me bloquea siquiera. ¿Usted piensa que si, si Neme se llega a retirar ya de la dirigencia de Melec, le puede dar una entrevista o no? Ya no me interesa. Aún así no. Ya no me interesa. Ah. Es que ya, claro, ya después de eso no le interesa, Aurelio. Ya no me interesa. Es ahora o nunca. Yo sí lo haría igual. A Neme le haría una entrevista después de unos 10 años. Sí. Peor, pero... tanto no, tiempo. No, porque ahí sería recordar, ¿no? Ahí dice, ¿cómo se llamaba tú, Oscar Fernando, el que era conductor de Coachiris, de Recordar Volver a Vivir? Toro, ¿cómo era? Patricio Toro. Campaña. Él decía, Recordar Volver a Vivir, entonces recordar después de 10 años, ¿no? Señor Neme, usted en su época de presidente Meleg hizo esto, hizo... Tengo hasta notarizado, por si acaso quiere seguirme juicio de mando. Tengo hasta notarizado yo. Por si acaso borren. ¿Y de dónde saco eso? Aquí está notarizado. A su amigo también, a Pamosa, también ha tenido inconvenientes, pero con la dirigencia de Aucas en ese entonces, Ramiro Montenegro. Claro, Ramiro Montenegro. Ramiro Gordón. Gordón. Le siguió un juicio de $1,000,000. Claro. Claro, sí, le siguió un juicio, después le pidió disculpas, de buenas. Pamosa le dijo. No era pillín, una palabra similar a Pepe Pancho Ceballos. No me acuerdo que le dijo como pillín, dijo. Pero, o sea, una palabra bien utilizada. Que no era un ofensa, no era un insulto, pero sí toda la gente se dio cuenta y Pepe Pancho le reclamó todo eso. De ahí muchos casos de eso. Diego Herrera se subió a un palco a pegarle a un periodista. Ahora sí, dime en la cara a Vicente Sandoval, que vive, no sé si se acuerda usted, Vicente Sandoval, hacía hace 15 años Copa en RTS, en Atahualpa, cuando era dupleta una cosa o doblete. Sacó el Partido Nacional, y vio que estaba en palco Diego Herrera, se acabó, se fue a cambiar. Vicente Salgado, claro, y se subió al palco. Ahora sí, dime, ven a cara. Manjarres a Valdión, pues. Claro. Eso sí. Ah, claro, pero eso ya iba para el golpe también a los puños. Pues, dime en la cara, pues ahora sí dime. Pues. Casitos se van a otra cosa. Entonces, sacó el gas ahí. Pasa, pues. Pasa que yo sí creo también que a veces hay ciertos colegas que sin tener sustento lanzan cosas, ¿no? Y eso puede llegar a ser mucha verdad o mucha mentira. Entonces, si no lo puedes justificar, y peor si es mentira, el con más ganas si es mentira, el otro protagonista te va a tirar el camión encima. Y si te tiene mano a mano, cara a cara, ¿qué te va a decir? Ñaño, tranquilo, frescura lo que dijiste, ¿no? No pasa nada, no te preocupes, lo que sí es un gil que aguanto todo. No, pues, te va a tirar el camión encima, sí o sí. Si mañana yo doy un dato importante contra X o Y, directivo, entrenador, jugador, lo que sea, siempre lo voy a hacer sabiendo que tengo con qué respaldarme. Obviamente. Y el día que me reclame y venga a tirarme el carro encima, yo también se lo voy a tirar porque tengo con qué. Si no tengo con qué, ¿qué voy a poner? ¿Cara de gil y voy a andar aguantado? ¿O me toca hacerle al malcriado, no? ¿O qué pasa? A pesar de que estoy equivocado, me lanzo hecho el tigre, ¿no? Lo que pasa a mí con Valdión, que conseguimos una entrevista con otro Chiriboga y anunciamos con bombos y platillos, esto fue después ya de lo que se anunció su su participación en el tema de la FIFA Gate y todo eso, pero no estaba condenado, o sea, todavía estaba ingeniero, claro, ustedes dos con gusto de la entrevista, véngase a la casa de selección, fuimos a la casa de selección, nos invitó a almorzar, nos dio un rompimiento de la federación. El jugo de naranja, agua, todo nos dio. Patacones, todo nos dio. Ya en la previa de la entrevista, cuando estábamos sentados para hacer la entrevista, nos dice, primero nos dice, no, ¿saben qué? Ya conocieron la casa de la selección, ya no quiero hablar con ustedes. ¿Eh? Así les digo. O sea, ¿para qué vamos a hablar? Aquí está mi obra, aquí están mis cosas. Ya no. No, ingeniero, hemos anunciado con bombos y platillos su entrevista, usted no habla con ningún medio, bla, bla. No, me quedo bien. Tanto convence y dice, bueno, hablemos. Pero no me preguntan ni esto. Qué chiste. Está en su libre derecho, Mica. Está en total derecho de decir, de esto no quiero hablar. Pero qué sentido tendría ahí la entrevista. Y el problema de él. Ah, claro, ahí ya. Y el problema nuestro como entrevistados. Ajá. Entonces, cambiarle el formato, en realidad, puede ser polémico, íbamos a preguntarle, bueno, ¿y cuánta gente, cuánto que el FIFA Gate me estoy inventando, no? Y dará. Y cambiar y hablar de su obra. Y medio que le pregunté algo polémico. Chao. Casi me dispara. Si tenía una pistola, me disparaba.
Y al final me encontré con el colegio Chiriboga, un centro comercial muy atento, me hablé y me dijo: Aurelio, no voy a volver a hablar con la prensa. Nunca más. Nunca más. Hace 7 años que no hablo con la prensa y no lo volveré a hacer nunca más. Y claro, y la gente nos cuestionó: ahí está, era que le pregunte, machote. Ay, sí, ¿por qué no preguntaste? Porque mañana habla con un youtuber. Mañana habla con un youtuber y no sabemos. Claro. Puede ser. Puede ser, exactamente. No es prensa, es youtuber, es entretenimiento. Pero sí, yo creo que lo más sano, incluso para él, para la calma en su vida personal y todo el tema, lo mejor para él será no hablar, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque saldrían muchas cosas nuevamente a hablarse, él va a dar de qué hablar. Claro. Y es volver a remover cosas que a lo mejor a la interna de su familia no hicieron bien. Yo creo que lo más sensato para Chiriboga es no hablar. Ya no quedó ahí. ¿Para qué revivir historias? ¿Para qué revivir? Yo sé que usted quiere ser un triunfador, pero bájale volumen. Es un top esa canción. Todos queremos triunfar en la vida, créamelo. Pero algo iba a decir, Mica. Sí, nada más con mensajitos antes de irnos a la segunda pausa. La tercera pausa nos dice Willy: ¿no será que el muñeco Gallardo lo buscará el Bombillo con tal de vender el humo? Lo ha de decir. Mi querido Willy, un abrazo para que ti. No les extraña, aparece señora Watt ofreciendo a Marcelo Gallardo. Un precontrato. Ya le hice una oferta, es cuestión de que él acepte. Por acá también nos decían a través del número de WhatsApp que están viendo las fotos de Luis Alfonso Chango, que estuvo acá en los micrófonos, sí, y sí, le ponen un crack. Stalin le coloca acá el mensaje: es un crack, Luis Alfonso Chango. Y nada más para terminar con los mensajes, nos puede seguir escribiendo al 0995-775442, 0995-775442, para irnos a la pausa ahora. Vamos a la pausa, compañeros. Recordarles que si tienes problemas de salud, vives al norte de Quito, quédate con una atención buena, espectacular y económica, Medigo es tu opción, porque tu salud es nuestra pasión. Seguimos con la promoción de fisioterapia, ¿no? Apenas 14,99 cada sesión, y por cada 10 te damos una sesión de liberación digestiva totalmente gratis. ¿O quieres un masaje antiestrés de 50 minutos? $20 y sales totalmente desestresado. Horario de 7 a.m. a 7 p.m. ¿Dónde estamos ubicados? Frente al complejo del Deportivo Quito, allá en Carcelén. Llámanos al 0999-02-5775 o agenda una cita a través de www.medigo.com.es. En Betcris acabamos de Champions y nos vamos de Europa League. Hoy día estamos con los partidos más importantes, ¿no? De la UEFA Europa League. Estamos con el Betis versus la Roma. Vamos, Betis. Todo el Ecuador liguista te apoya, Betis, por Pellegrini. Más tarde está el Bodoe versus el Arsenal. Voy por el Arsenal, mi equipo en Inglaterra. Más tarde el City versus el Omonia. El United versus el Omonia. Favorito ampliamente el United. El Omonia Nicosia. Omonia Nicosia, exactamente. Y más tarde, la Real Sociedad, favorito versus el Sheriff Tiraspol. Betcris, tu mejor plataforma para pronóstico de apuestas deportivas. Y puedes recordar vos que por cada $5 de recarga recibes un cupón para un sorteo de un viaje al mundial como pelucón. No como jefe, no como jefe, sino como pelucón. Conoce la nueva Ram 700, la camioneta diseñada para el trabajo duro y la diversión sin límites. La pickup más versátil en versiones de cabina simple y cabina doble, compatible con gasolina extra. Encuentra inigualable poder de la Ram a nivel nacional con cuotas desde $250 mensuales. Ram es poder inigualable. Un respaldo de Corporación Maresa. Don Oscar, pausita y regresamos. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Escríbenos 099-57-75-442. Es el WhatsApp de FB Radio. Para estar más cerca, para que nos comentes, para que hablemos. El WhatsApp, la línea directa de FB Radio contigo. En FB Radio iniciamos pausa comercial.
Mazda, siéntete vivo. Siente el diseño Kodo 100% japonés. El confort del Jimba y Tai. La potencia de la tecnología Skyactiv y más. Beneficios, matrícula, mantenimientos, accesorios adicionales. Feel Alive Days en concesionarios Mazda a nivel nacional. Mazda, Feel Alive. Llegó el internet con mayor velocidad por fibra óptica. Opticom, tan rápido como la velocidad de la luz. Tenemos planes corporativos para hogares y emprendimientos con la mejor oferta de precios. Soporte técnico personalizado. Compartición 2-1. Velocidad simétrica. Opticom, tan rápido como la velocidad de la luz. Llama o chatea al 09620-09620. Visita nuestra página web www.opticom.net.es. Opticom, el internet con mayor velocidad por fibra óptica. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. La ecuanimidad es el ángulo inverso de la información. En el aire, de 12 a 14 horas, por los 105.7 FM de FB Radio. Horas 36 minutos, entramos a la parte final de al aire. Si el señor, ¿cómo es? José Aguá dice, le hizo una oferta a Gallardo. ¿Está mintiendo? No. La oferta puede estar. He hablado con Gallardo, hizo una propuesta. Pero sí decir que tiene un precontrato, como suele yo decir. Yo mañana le puedo hacer una oferta a Mariano Clos, a Martín Lieberman para que sea parte de al aire. Oye, Viñol. Pero de ahí que acepte es otra historia. Pues no está mintiendo, si dice, hablé con Gallardo y le hice una propuesta. ¿Está mintiendo? No. Posiblemente sí, no creo que con Gallardo. Pues hablé con la gente, el entorno Gallardo, el representante Gallardo, como quieras llamarlo. Le dicen a Gallardo, te llama Pepa Guad. Y después dicen, ¿Quién es? Es que hablé con Fabián Gallardo. Está confundido de número. Exactamente. No miente. La cosa es que le acepte, como dice Fer, eso es otra historia. Que sea una posibilidad real, pues, para comenzar, ¿no? O sea, Gallardo si sale de River es solo para probar cosas distintas y seguramente lo distinto no es para abajo, es para arriba. Y ojalá que Gallardo lo promete el error y sea México, ¿no? Ojalá. No, yo estoy seguro que... Yo creo que se va a Europa. Que sabiendo cómo él piensa, Europa es el destino. Sí. ¿Sabes dónde yo iría? En serio te digo, de Gallardo. Porque tuvo un buen pasado por ahí. Mire al Mónaco. ¿Sabes dónde iría yo? Al Valencia. ¿Pero qué? ¿Cuál es el proyecto del Valencia? Buena pregunta. Y mira hoy quién es el entrenador del Valencia, ¿no? Es Gennaro Gattuso. Ah, Gattuso. Entrenador de un perfil completamente distinto de Gallardo. No, para Atlético de Madrid no, porque sería el blanco y negro, el Cholo Simeone. Pero te digo la verdad, a mí me gustaría, porque yo creo que el plantel que tiene el Atlético da para jugar más como Gallardo que como el Cholo. El plantel sí, pero la historia, el ADN del Atlético de Madrid no es ideal para Cholo Simeone. El Atlético de Madrid también es victimizado, es que no lo han perjudicado, que esto, que el otro, y que pongamos Ñeque, pongamos Itaves, sí, que esto. No es para. Yo no me recuerdo en el Atlético de Madrid de un juego vistoso, un juego lindo, contundente, ni en época de, ¿cómo era el técnico anterior? El pero, famoso. Pero ¿sabes qué? Aragonés. Aragonés. Luis Aragonés. No veo un Atlético de Madrid al estilo Gallardo. ¿Sabes qué sí te digo? Lo que pasa es que cambiar ese chip en el hinchado, en el jugador, debe tomar su tiempo y la gente no va a esperar. Claro. Si le va bien, podría ser un trampolín para ahí sí ir a un grande ya de... Ojo, lo que te digo, porque el Atlético dio un paso que no tampoco dio antes con Cerezo y con el Cholo. Comenzó a ser protagonista. Claro, con el Cholo sí. Y comenzó a ser protagonista... E incluso llegó a dar un salto económico importante. Totalmente. A comenzar a pagar buenas cifras por llevarse ciertos jugadores. Que unos podrán decir que valían o no valían esas cifras, pero las pagó.
Entonces, si has dado pasos importantes en ese aspecto, bueno, no sé si sea un momento importante para dar un paso distinto en el juego. Porque yo, si algo que yo creo que está pasando en el Atlético es que ya el discurso del Cholo está gastado. Exacto. Está gastado. ¿El Cholo cuántos años tiene? ¿17? 2000, no más. No más. 9. 2002, debe ser por lo menos 10 años. Me acuerdo que era un número impar, eso me acuerdo. ¿Cómo? 2003, me acuerdo que era un número impar. Entonces, esta temporada cumple 10. Pues te digo, creo que son 9. Me acuerdo que era un número impar. Por eso dije, inmediatamente dije 9. Probablemente son 9, pero me acuerdo que no era de dos dígitos. Entonces probablemente sea 9 años. Llegó el 2011. Ah, 2011, 11 años entonces. 11. Sería 12 temporadas. Si era impar. Wow. Si era impar, pero no era de un dígito nomás. De dos dígitos. Oiga, es mucho tiempo. Es mucho tiempo para un entrenador en un equipo. O sea, yo sí creo que el Cholo... Si nosotros tomamos de ejemplos como los ingleses, ¿no? De hablábamos de... Pero son contados con... No te alcanza una mano para eso. Hay dos, claro. Ferguson y Wenger. Wenger y para de contar, ¿eh? No creo, si hay más. Debe haber más. Yo como no sigo mucho ese fútbol aburrido... Ni Almada, ¿eh? ni Almada. No creo. Así no, tanto no tiempo pero que como sea protagonista. Ferguson. ¿En un club europeo protagonista, no? Claro. No, no hay. No hay. Me piensa que no va a encontrar nunca. Jaime Macías publicó esa información, pero ninguno pasaba de 7 años. Y el más antiguo era el del Atalanta, Piero Gasperini, ¿no? Gasperini, sí. Piero Gasperini. Tenía 7 años en un club. Pero ahí no. Sí, pero, o sea, a mí me gusta Gallardo en un equipo de media tabla hacia arriba, en la Liga Española. En la Liga Inglesa me gustaría verle, pero está muy bien en el Arsenal. Me gustaría ver en cuál. En el Tottenham me gustaría de la Liga Inglesa. Me gustaría en el Milan. En el Milan, sí, claro. No en el Inter, no en la Juve. En el Milan. En el Milan. Me gustaría el Mónaco por lo que jugó y fue figura importante en el Mónaco. En PSG. Ah. No creo que también iría. ¿Jugó en el PSG? ¿Jugó no, PSG? En el no. Mónaco jugó. ¿También en el PSG? ¿En el PSG jugó? No sí, recuerdo, sí. Claro. Yo tampoco. Revise los deditos mágicos. ¿Cómo ¿En el PSG jugó Ronaldinho o jugó en el PSG? Ronaldinho jugó en el PSG, sí. Claro, Gallardo también. Raí jugó en el PSG. Raí jugó en el PSG. Déjeme ver. Muñeco Gallardo, déjeme buscar. ¿Le gustaría en el Aucas en vez de Farías de Gallardo? De largo. Pero de largo. No, mentira. No, está bien, con César Farías. A ver, déjeme buscar como jugador el Muñeco fue Gallardo. 2008, como futbolista, París Saint Germain 2007-2008. Total de 31 partidos. ¿Cuánto? Yo, pero poquísima. Sí, yo no lo recordaba, no lo tenía en mi registro, la verdad, soy sincero. ¿Y en el Mónaco se juega? Mónaco le fue bien. Sí, jugó 127 partidos con 23 goles. Luego se va al Paris Saint Germain, luego se va al DC United. Tío, me gustaría ya verlo en Europa a Gallardo a ver de qué es capaz. Tiene que elegir bien el proyecto. Por ejemplo, yo sé que no es una posibilidad porque acaba de llegar San Paoli, pero a lo mejor el Sevilla. El Valencia, ¿no? Equipos que quieran ganar algo, pero al mismo tiempo tienen paciencia para lograr eso. Lo que no pasa con los grandes equipos, ¿no? Con Real Madrid, Barcelona. Es que el Valencia no anda bien económicamente. Entonces, a lo mejor no va a tener la posibilidad de trabajar como quisiera. Mira que Gattuso, a comienzos de temporada, tuvo que vender un par de jugadores para que le puedan armar el equipo. ¿Le vendió? ¿A quién vendió? El... Creo que fue Guedes. Calvo, puede ser. Guedes y alguien más, si me equivoco. No. Y le llegó a Cavani, no, el Valencia. Ya llegó a Edison Cavani. Sí. O llegó el Villarreal a las finales Cavani. No, Cavani está en el Valencia. O sea, ¿qué rival le gustaría tenerle a Gallardo? En Sao Paulo, por ejemplo. Pero se va a quedar en lo mismo. Yo creo que ya está para Europa. Pero económicamente el fútbol brasileño está... Es diferente, sí. Pero, mucho más que... Pero va a jugar con los mismos rivales, ya sabe. Ya está para Europa. Sí, ya tiene que... Si va a dar un paso, que vaya a Europa. Si no, que se pegue un año sabático y después vea qué hace. No sé, porque por plata no le va a faltar. Claro. Dame razón, ¿cuánto gana el salario de... a donde Gallardo era 5 o 6 millones de dólares? Son entrenadores que llega un momento que son tan obsesivos con la profesión... Que deslindarse de la misma se les hace muy duro. Claro, dejar entonces, de no dirigir. Sé, sí, entonces no sé si Gallardo es de esos. Me da la impresión que sí. Y no sé si Gallardo va a querer, me invento, retirarse de dirigir por un par de años o un año y después ver qué hace. No lo sé. En el 2020, de acuerdo a una información que estaba surgiendo en aquel año, el Marcelo Gallardo firmó un contrato por 4 temporadas a cambio de 24 millones de dólares, es decir, 6 millones por temporada.
6 millones. Wow. 2020, sí. En el 2020. 500 mil mensuales. 6 millones por temporada. ¿Cuánto para pagar? Un montón, ¿eh? No creo que este tenga la. Y a todo su cuerpo técnico. Dentro de lo económico, incluso hasta en México le podrían pagar más en el América, por decirte. O tal vez sea. México o Brasil le pueden pagar. A Estados Unidos también. Sí, pero no creo que se vaya a ir a esos mercados. Claro. Para mí, después, ya cuando él piense en retirarse como entrenador. Aparte, es un entrenador joven. Si no, también una selección protagonista, ¿no? La misma selección de México, por ejemplo. Gallardo es joven. Claro, Gallardo tendrá unos. Almada va a ser el próximo director técnico. Ojalá, para que siga fracasando. Iba a ser de 46. Ahí sí llegan al quinto partido. ¿En serio crees que Almada va a ser el nuevo entrenador de México? Se está promocionando él y su prensa. Él y su prensa. Y después del fracaso, el Tato Martino. Ya tiene prensa en México también. Yo creo que el gran candidato. No solo aquí en Ecuador. Para México, para mí hay dos candidatos fuertes. Vote sus nombres. No, Almada es candidato. Almada no, para mí el gran candidato es el ex técnico de Perú. Comparto, el Tigre Gareca. Ah, Gareca. El Tigre Gareca es el gran candidato. Para mí también. ¿Y si no, Gallardo? No, Gallardo no es candidato para mí. ¿Qué selección? Yo creo que Gallardo no apunta allá. ¿Cuándo Brasil no se tiene a Gallardo como técnico? Cualquiera de nuestro continente. Sí. Si a Scaloni no le fuera tan bien usted yendo, Gallardo fue el candidato. Gallardo es mejor candidato que el Cholo, incluso. Acuérdense, ¿sabes que entrevistamos a Diego Latorre? Elegimos Gallardo o el Cholo Simeone. Dijo, ¿por mi estilo de juego? Sí, Gallardo. Gallardo. Pero claro, Latorre y Gallardo jugaban muy similar también. Claro. O sea, si Scaloni queda campeón del mundo y le lleva Alemania y le pagan $800,000 mensuales. Para mí los dos candidatos para dirigir Argentina serían o Gallardo o Simeone. Claro. No creo que exista un tercer candidato. O sea, más que candidato, una tercera interés, digamos, chuta, quiero que este man es como a Chile. Chile quisiera que Pellegrini sea su técnico. Pero Pellegrini no quiere. Pellegrini no quiere. No quiere. Ahí es distinto. Entonces, dicen acá, Pablo Ábalos, a Gallardo le encanta el blanco que venga a Liga. No, estamos bien con Subeldía. Subeldía es más. Subeldía es más que Gallardo. Subeldía le busca boca. Más mensajitos nada más. Carlitos D.C. nos escribe, nos dice. A ver, por acá. Buenas tardes, amigos de Al Aire. Hay pocas personas de fútbol que me gusta escucharles. La mayoría no saben expresarse y lo que saben dice mucho y no dicen nada. Ese señor Aguad es el que ofrece empleada y niñera a las estrellas internacionales de fútbol. Nos dice Carlitos ese que siempre está en sintonía. Y también Willy Vázquez nos dice, en palabras de Aurelio, proponer no es meter. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Señor Estrada, le propongo que me invite a España. Ah, ya. Sí, no estoy ofendiendo ni nada. Esa vez me dice, sí, bueno, me voy a España, que estoy detrás en su scooter, en su helicóptero. Y me dice que no, bueno, pues. El scooter llega. Difícil en su scooter. No, 2 años, creo, no sé. No hay como. Estoy pensando, ¿existe la calle España aquí en Quito? La Madrid, hay por la Madrid, Toledo, Valladolid, Sevilla, claro. Mayor. La calle España. Déjeme buscar en Google Maps. Calle España, a ver, déjenme buscar. No, por el centro no creo. Claro, ahí saben haber nombres de países. Hay Brasil. Tú dices en San Juan. Ajá. En San Juan hay México, hay Guatemala, hay bueno. Las de las capitales es pues, en la 10 de agosto, en la prensa. ¿Dónde son las capitales? Las capitales. No, vos indiferentes. Tienes la París, tienes la que de Sudamérica. La Asunción es en Barrio América. Montevideo también por Barrio América. La Bogotá también por ahí, sí. Por el Colegio Mejía, más o menos, en torno. Exacto. Sí, por la. Entonces, así. Hay una calle hispana. No, bueno, imagino que debe ser España, pero es por muy al sur, muy, muy, muy al sur, pasando el Quicentro Sur, pasando el Hospital La Luz, Elena de. Luz Elena Arismendi. Ajá, más allá. Esa es la maternidad. Por Guamaní hay una calle que se llama España. No creo. En Calderón también es aquí, dice Diego Pérez, en Calderón hay otra, aquí se pasa el Coco, que es la calle España y Luis Cordero. Chuta, pero sería. No, la Luis Cordero es acá. Claro, no, porque capaz que. La Luis Cordero es por la 6 de diciembre. En Loja hay una calle España. En Loja estoy sí. Estoy viendo aquí, ajá. En Guamaní no sé, no sabía eso. Claro, en Madrid, por la Floresta, pura calle española, la Valladolid, sí, la Toledo, la Madrid, la Mallorca, la Andalucía también, no, la Andaluz. Hay la Reina Isabel. Reina. La de la. Ah, no, pues ese es. Y el monumento de Isabel, sí, exactamente. Claro. Pasaje España. Pasaje. Está a 4 kilómetros de aquí.
Por exactamente Tumbaco. Por la no, por el por la patria. Atrás de la Universidad Católica. Justo en donde venden ahí las hamburguesas también. Bajando por el Coliseo Rumiñahui. Ya. Ya, antes de llegar a la 12 de octubre, sí, sí. Hay un pasaje chiquitito. Ahí hay una neta por ahí. Se llama ahí. Pasaje España. Ah, mira, bares sí. Eran por ahí en mi tiempo. Claro, exactamente. Bueno, claro. Sí, pero yo iba a las hamburguesas, ¿no? No, a los bares. Por eso es raro que no haya calle. Porque hay la Italia. La Italia sí hay, ¿no? ¿Dónde es la Italia? La Italia aquí por la clínica Pasteur, más o menos. Ya. Ahí hay la Inglaterra, la Alemania, la Italia, la Yugoslavia. Rusia es o Moscú. La Alemania, claro. La Rusia es por, en cambio, por la Carolina de la... Ah, no, es la Moscú. Pero es Moscú esa. La Moscú. Claro, no, no, esa es la Moscú, claro. Calle Rusia. Es que no, no, creo es que no, no porque no, cuando se ponía era Unión Soviética. Ajá. Pero en la Yugoslavia sí me acuerdo, la Hungría me acuerdo. Sí. La sí. Italia, la Alemania, como dices tú, la Inglaterra. Sí, hay una calle Rusia, en Eloy Alfaro. El Eloy Alfaro, claro, el Eloy Alfaro, la Alianza sí, Francesa. Claro. Esa la, es Moscú, la Moscú. Ah, ¿verdad? Esa es Rusia. Claro, la de la Alianza Francesa sí. Que toda, queda en toda la esquina. Exacto, ajá. Esa es la Rusia. Pero la Moscú sí es la que queda por aquí nomás, ¿no? La Moscú también queda por ahí. La Japón queda. La Moscú sí. Queda un poco más, sí, sí, no. Un poco más adentro. Ahí está la Finlandia, está la Noruega, por donde es la esférica, ¿no? Suecia. La Suecia. Claro. La Portugal. La Portugal. Sí, sí, sí. Y sí, a 4 minutos de la calle la Moscú. Rosalía. Pero sorprende y voy a reclamarle al futuro alcalde de Quito, ¿por qué Quito tiene la calle España? ¿Y por qué va a tener calle porque España? Tiene todos los países vecinos. La Francia tampoco he escuchado calle Francia. Debe haber. Ahí la Brasil. Claro, la Brasil por acá cerca. Ahí la Gran Colombia. Ah, ese es en el centro, por la Marina. Uruguay claro. No hay. ¿Cuál? Sí, la, no, Uruguay no. Montevideo. Uruguay, sí, la Montevideo sí hay Montevideo, por Montevideo hay, pero Uruguay no. No, con la calle Montevideo, en tu puerca ha habido la calle Montevideo. Pero tú acabas de decir, yo digo, Montevideo hay, pero Uruguay, dije, ¿cómo? Pero Uruguay. Claro, San Juan, claro. Sí, sí, sí. Y lo peor es que ataca al guayaco, lo ataca. Lo culpa de no conocerse todas las calles quiteñas. Ah, claro. Hay la Holanda, la Luxemburgo, que también por sí, el parque. La Francia series. También hay, calle Francia por el parque urbano Cumandá. Por el Cumandá, ahí está claro. La calle Francia. Búsquese Uruguay. Por el exterminado. Ojalá no haya Uruguay, calle porque Uruguay. Me quedé encima y va a ver. No va a haber Uruguay. Montevideo, porque no. Lo aclaramos el otro día, la Mariscal es nombre, calle es nombre de expresidente del Ecuador, no está claro, la Ramón Roque, Roca. La Robles, las Casubi, la Cordero, la Ventimilla, la Galoplaza, bla, bla, bla. A ver, calle claro. Uruguay, Quito. No, Uruguay. Déjame ver, aquí está, ¿dónde estamos? Y una pregunta, señor. Sí, por la Andrada, por el Hospital Andrade Marín. ¿Cuál calle? Más o menos. Uruguay. La calle Uruguay. Ah, no, ¿ves? No, sí, hay. Andrade Marín, claro. Sí, no es por San Juan. ¿Cuál es más importante, la Avenida Guayaquil en Quito o la calle Quito en Guayaquil? La calle Quito en Guayaquil, creería yo. Sí. También creería mucho comercio. Como la principal, eso, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que es una arteria importante en el sentido. Es como. ¿Cómo te digo? Usted queda tan. Es comercial también, mucho movimiento. Eso es muy comercial, es muy comercial. Tiene mucha importancia en el manejo del tráfico de Norte a Sur. O sea. Te diría que es mucho más importante. La calle Guayaquil tiene aquí mucha importancia antes de que empiece el trole, ¿no? Tú te acordarás porque era una calle muy comercial. Okay. Con la llegada del trole ya se hizo mucho más peatonal y ya no tanto. Porque claro, yo no la conocía como claro, era antes. Como eran buses tenían que pasar de Alepo a Guayaquil, vos tenías tiendas, panaderías, negocios pequeñitos que como te bajabas del bus ahí comprabas, ¿no? Y aquí me dice Rodrigo que la calle Francia queda en la Loma. Sí, también le dije que sí existe calle Francia. La Francia está chiquita. Por el parque de Comandá. No, pero eso no es la Loma. No, pero hay una Quito calle que se llama la Francia. Es la única ciudad que tiene el... Y perdón, dije norte a sur, dije sur a norte la Quito, por si acaso. En Guayaquil. Sí, debe ser. Dije norte a sur. Que uno puede con la misma dirección confundirse dos veces, ¿no? Si a vos te dicen que yo vivo en la Shiri 6 de diciembre. Shiri 6 de diciembre. ¿Dónde se cruzan? No, a ver. Sí se cruzan, creo. Pero, a ver, las Shiris y las 6 de diciembre... Se cruzan dos veces. Ah, ya, sí, se cruzan. Pero yo solo conozco una vez. ¿Dónde se cruza la otra? Pues conoces la otra. Sí, pues. Porque... una vez en la Plaza Argentina. Ajá. Claro, se cruzan en el... O sea, las Shiris empiezan a 6 de diciembre y terminan 6 de diciembre. Se cruza en el Inca, donde había la discoteca Cerebro hace... Oh, sí, es verdad. Ahí se cruza. ¿Cierto? Claro. Y también en la plaza, inicio. Claro. La plaza Argentina. Plaza Argentina. La plaza Argentina. Claro, sigue saliendo el túnel. Claro. Ahí viene una 6 de diciembre, buen despiste, ¿no?
Pásale así viendo. No. ¿Por dónde? Era así, sí, de diciembre. No, a ver acá. No, en la otra. Al otro lado, pana. Claro, otro plano, pues. Espera, aquí me dice Dani Flores, un abrazo a Dani, nuestro buen amigo. Uh-huh. No en la calle España, por la Floresta llena de calle de nombres de Ciudad de España. Ya, ¿qué más quiere? Claro. En la Floresta de la calle Barcelona. Sí, en la calle Barcelona acá. En la calle Barcelona. ¿Y la calle Liga? ¿Qué fue? Fea no, calles. Fea calle, no. No tenemos una liga en cada barrio, las ligas barriales. Yo le gané a tu alcalde de Quito, o sea, ¿cómo ganaría yo una elección? Con mi propuesta de campaña fue la siguiente. La avenida Diego de Vázquez dejará de llamarse Diego de Vázquez y se llamará Avenida Rodrigo Paz Delgado. Buena propuesta es. ¿Por qué se llama Diego de Vázquez? Ganaría la elección. ¿Quién era Diego de Vázquez? No creo. Por hinchado de liga, sí, no la sé. Otra hinchada no creo pregunta. Que la ¿quién es Diego de Vázquez? Ni idea es para no faltar el respeto a nadie, por eso pregunto, porque yo no conozco. En ese no Diego no sé. De Vázquez que es el colegio de mis hijos. Y no es Diego de Vázquez, es Diego Vázquez. No, mi papá, sí, ajá, un día mi papá me dijo, ¿por qué le dicen de Vázquez? Está mal dicho, pues porque todo el mundo justamente... dice de Vázquez, claro. Más tú lo encuentras en Waze como de Vázquez. Claro. Claro, y justamente Medigo queda en la... Diego de Vázquez. Ajá, claro. Diego, pero es Diego Vázquez. Y mi papá Vázquez. Me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Le digo, yo no dije la calle. Y me... A mí libre. A mí yo libre. No fui. Y me yo habló. Estoy libre de pecado, dijo. Entonces sí, diría, no, la calle Diego Vázquez, ya para que no haya confusión, ya no se llamará ni Diego de Vázquez, ni Diego Vázquez, se llamará Rodrigo Paz Delgado. Bueno, Diego Vázquez de Cepeda, gracias se llama usted, calle. Pues. Sí. De Cepeda. Ah, no puedo decir mi candidatura. Y dice alcalde de Quito. Fue licenciado del... A ver, no sé si esto entonces, es... Buena propuesta de campaña es. Vaya como asesor de alguien. Como yo tengo mis sueños, esas utopías, ¿no? En Tumbaco hay una calle que se llama Aurelio Dávila. Pero cajas a decir. Claro, sí, no, mi tío, obviamente. Se aclaras tú de más. La aclaración. Pero caja de cerdo. Claro. ¿Ah? Diego Vázquez de Cepeda la calle. Diego Vázquez de Cepeda, sí, señor. Ajá. Entonces, mi sueño es comprarme un terreno, una casa en la calle Aurelio Dávila. Entonces diga, Aurelio, ¿dónde vives? En Aurelio Dávila. En mi calle. En mi calle. Pero estará el comentario de Santi. Pero caja de ser, no es, güey. Caja de ser. ¿Qué es para ti? Tío, fue mi tío. Hermano y papá, claro. Pero a mí no me pusieron Aurelio por él. ¿Y la zona dónde queda? No sé. En Tumbaco. Obviamente en Tumbaco. Ah, chuta, con más razón. Claro, pues. Claro, entonces... Vamos a buscar un terreno y montamos. ¿Usted me compra? Montamos un bar más bien. ¿Un bar? ¿Ah? ¿Dónde queda yo tu bar? Con el Aurelio en la Aurelio. Calle, pues, en Aurelio Vázquez. Yo domino toda la cuadra, hermano. Aurelio Ávila. Gracias a Dani, a Rodrigo, a Diego, que contribuye con esto de que es Diego Vázquez de Cepeda, ¿no? Ajá. Pero entonces era ahí en el de Cepeda la confusión, que la gente en vez de Cepeda usa el D para Vázquez. Claro, le acorta. Y ya omite el Cepeda y le pone un D de Vázquez. Aquí hay un viaducto que se llama también Aurelio Dávila. El puente que une la González Suárez con el Canal 8, ese puente, donde también se llama Aurelio Dávila. ¿Está así? Claro. Mire, señor, ah, sí, sí. ¿Qué desperdicio? No me tiras. En México hay una calle. No sabía, es un puente muy concurrido, ¿no? Claro, muy, muy traficado. Muy traficado, ¿no? Algún día les cuento la historia por qué se llama ese. O sea, sí sé por qué se llama Aurelio Dávila. Por favor, que sea entre copas. Exactamente. Oye, hablando de entre copas, mañana, ¿no? Mañana copiamos. ¿En su casa? En mi casa. Perfecto. Por favor. ¿Invitación con tarjeta? Hay que llevar tarjeta de admisión. Allá. Hay un código. Código QR. Código Fidelio. Allá. Ah, ¿se acuerdan de esa película? Claro, ¿se acuerdan de la película? La de Tom Cruise, ¿se acuerda? Fidelio, para entrar a esos clubes, a esas sociedades privadas sexuales. Claro. Acuérdese. Fidelio. Pero llamar por seguridad de su conjunto, hay que llevar código QR. Sí, sí, el tema está complicado. Hace poquito en ese video que ustedes vieron en las redes sociales, esa garita es la de mi ciudadela. ¿Eh? Ahí fue el relajo del... ¿Ah, sí fue ahí? Sí, fue ahí. Claro, porque estaba ingresando el vehículo y para mi mala suerte, mi esposa estaba llegando a la garita en ese momento. ¿Era la persona que estaba atrás dando retro? Sí. Sí, sí, sí. Fue un momento complicado, así que... Así que, qué pena, ¿no? La verdad es que todavía no entiendo cómo se hicieron públicos esos videos, pero ojo, no es que sea algo malo porque están publicando algo feo, es verdad, pero por un tema de seguridad, yo sí me quejé mucho de que cómo puede ser que a todo el mundo le llegó ese video y que la gente que vivimos ahí no lo tenía. Absurdo. Nos vamos. Programa dinámico, entretenido, hablando de las calles, todo eso, ¿no? ¿Y por qué empezamos hablando de las calles? Educándonos algunos. De acuerdo, ¿cómo? ¿Por qué empezamos hablando de las calles? La próxima hablamos de los nombres de las paradas, ya. De las estaciones. De las estaciones. ¿Por qué hablamos del tema de calles? No sé por qué llegamos ahí.
Yo me descuidé un segundo porque estaba cargando mi teléfono y de repente aterrizamos en la calle. No sé qué pasó. ¿Por qué fue? Por el técnico que iba a España, a los equipos de Valencia. Pues creo que por ahí. Sí. Claro, gracias, Santiago, Mica, Fernando, Oscar. Oscar, Fernando y amigos oyentes, muchas, pero muchas gracias por estas dos horas de compañía aquí al aire. La casa chica, pero corazón grande en la FB Radio, la nueva Radio Quito. Con nosotros, hasta mañana, pero viene Roberto Álvarez Vandenberg y su música especial. Sí, es Sonia de la 105.7. Chao. Chao. Imparcialidad, objetividad, lo informativo, deportivo y toda la realidad del fútbol continúan mañana en tu espacio al aire por los 105.7 FM de FB Radio. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Hola, soy Daniela Manjín, cliente de Probanco, y mi propósito es comprar un carro. Gana y cumple tu propósito, incrementando el saldo de tu cuenta, ahorro programado o depósito a plazo fijo. Tienes una oportunidad de ganar $2,000 cada semana y $25,000 de premio final. Aplica condiciones. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Alerta zombie, alerta monstruo. Con Pinto, celebremos este Halloween monstruosamente divertido con su colección Pijama Esqueleto, que brilla en la oscuridad. Encuentra para toda la familia. Corre a visitar tiendas antes de que se agoten. También visita pinto.com.es y recíbelo en casa. Conoce más en Instagram como Pinto-S y Facebook como Fans Pinto. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel pro. Es el nuevo Chery Tigo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para toda la familia. Encuentra el nuevo Chery Tigo 2 Pro en más de 30 concesionarios a nivel nacional.